Yeah, pues muy bien, bienvenidos todos un nuevo día más a un capitulito más de Tutangalanda, donde hoy vamos a estar decorando aquí un poco estas construcciones que hice ayer y vamos a ir a farmear luego arenisca porque no pude entrar fuera de cámaras a farmear, ¿vale? Las bisagras con el framez puedes hacer unos triángulos con bloques de hierro. Pero si fuesen losas, ¿no? Si fuesen losas o algo así. O planchas de estas que se pegasen en la pared. Podría tener sentido. Pero unos triángulos, no sé yo. Podría poner una losa de estas. ¿Alguna? ¿Hay una losa de estas? ¿Esto qué es? Framezpane. Podría ser el framezpane. Y si hubiese un framezpane triangular, podría ser. ¿Esto qué es? Framez wall board. No, no veo yo por aquí ninguna. En la segunda fila, el número 4. Esto. Ah, fila. Fila. Segunda fila, el número 4 es esto. No, hombre. Sí, en el fondo da igual, ¿eh? En el fondo da igual porque se va a quedar pegada. Se va a quedar pegada, no tiene mucho sentido. Porque es que la bisagra tendría que venir aquí. Tendría que ser algo que quedase aquí. No tiene mucho sentido, la verdad. ¡Ah! Vamos a pillar de aquí terracotas y areniscas. Mira, ayer es que, mira, me había metido aquí la esfrundalla y todo para ir a farmear fuera de cámara, pero no, no me metí. Así que vamos a pillar terracota naranja. Esto lo metemos para ahí, esto también. Esto para aquí. Y algo más. No. A pillar algo de terracotínica naranjita que tenemos por aquí mucha. Mira, mira, que de ya. Ayer colocamos toda la terracota. Pues vale, me das terracota naranja. La metemos por aquí, para aquí. Me das también. La arenisca está en la tuneladora. Terracota amarilla, no sé si teníamos, ciertamente. No, mira, terracota amarilla no me suena, ¿verdad? De haberla chismado ayer. Pues nada, vamos a hacer. Ah, sí, tengo aquí todavía terracota amarilla. No creo que me haga mucha falta, la verdad. Y tenemos también, podemos usar de esta piedra que tenemos bastante. Y esta tiene unos cinceles bonitos. ¿Vale? Pues mira, joder, en esta mochila entra de todo, ¿eh? En esta mochila nos cabe de todo. Le digo, espera, guárdalo todo que vamos a coger la arenisca. Como tenemos aquí dentro de la tuneladora algo de arenisca. Ay, perdón. ¿Esto qué pasa? ¿Que está levantado o qué? Ahí. Pues podemos hoy ir tirando con la arenisca que nos queda aquí. Bueno, esto lo puedo transformar en arenisca. Ya que lo tengo, venga, vamos a pillarla toda. Condenado weather. No es que haya mucha, pero para las cosas que tenemos que hacer, yo creo que nos puede llegar, ¿eh? De momento, un ratito. Por aquí había más. Mira, mira, aquí tenemos mogollón. Nada, nada. En esta mochila
Le he puesto el upgrade ese, aquí cabe de todo. Ya no entra más. Vale, pues como ya no entra más, esta la vamos a dejar aquí. Y esto me lo llevo. Perfecto. Sí, en estas entradas me gustaría ponerle puertas también. Ya veríamos a ver qué tipo de puertas. Puertas o quizás algún puente o no sé. Ya veré, a ver. Estaría bien ponerles algo, sí. Vamos a dormir. Ya sé que puedo subirlo más, el upgrade, ya lo sé. Ada, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, Ada? Había un fantasma por aquí. Vale, vamos a quitar también esto que hemos puesto aquí arriba. Porque esto no, al final no va a ser así. Ya esto ya lo decidimos ayer, porque si no la movida va a quedar muy hardcore. Y pues ya veremos a ver cómo se va desarrollando todo este sistema de la pirámide. Va a ser maravilloso ver cómo va a ir evolucionando toda la obra. Uy. Ahí, ahí. Es que esta fachada que estamos haciendo aquí delante, esto a mí me parece preciosa. Y seguramente la vaya a ampliar más para arriba. O sea que esto igual al final, pues en lugar de ser una pirámide, acaba siendo pues un templo enorme. Nadie lo sabe todavía. Sí, en la pirámide de la luz, el templo de la luz. Hoy me he levantado tardísimo. No he cenado una mierda. ¡Hala, hala, hala! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Me hago aquí. ¿Tengo escaleras? Sí. Perfecto. No he cenado una verga. ¡Qué maravilla! Mejor, no me viene mal tampoco no comer mucho, ¿sabes? Con este cuerpo orondo. ¡Ea! A pillar todo esto. Que parece que no, pero oye, unos bloquecitos más de arenisca nos vienen bien. ¡Eonoi! Por supuesto, claro que sí, hombre. Y ahora pues vamos a hacer las decoraciones de estas torres que hice ayer, estas torres laterales. Algún sistema aquí decorativo. A ver qué tal queda. Wolsol, Wolsol, muchas gracias por esa pedazo de suscripción. Hola, Wolsol. Que brilla con luz propia como si fuese un sol. Muchas gracias, hermosura divina. Rodrigo. Sí, estoy grabando. Estoy grabando para YouTube. Hola, YouTube. A ver, aquí. Esto hay que tener en cuenta. ¿Dónde empiezo yo? Esta es la altura 71. Y esta es la altura 71. Vale, pues la decoración de esto tiene que empezar en la altura 71. Por lo tanto, vamos a allanar un poquitito aquí. Me gustaría allanarlo más con arena, pero bueno, por no ir por la arena allí dentro, pues le metemos aquí un poco de arenisca. Y ya está. Así. Que quede más o menos. Let's go. Ahí. Vale. Y esto por aquí. Y esto así. Ahí lo llevas. Ahí estamos.
Perfecto. Y aquí, pues un poco así, más o menos. Vale, aquí quiero hacer unos pilares laterales. Entonces tengo que pensar cómo los haría bien. No puedo hacerlo que salga hacia afuera, porque si lo hago que salga hacia afuera, me va a tapar ahí la consonancia. La consonancia, a la verga. Tú habla, si total. Si lo hago así, vale, puede ser interesante. Si hago el pilar así, similar a este, puede ser interesante. Para que le dé a esto una especie de fuerza, aunque deberían salir hacia aquí los esfruncios. Es decir, esto lleva dos escaleras, que son esas. Luego lleva otra escalera, que es la de abajo. La escalera de arriba. Y la escalera de arriba. Así, más o menos. Deberían salir los dos. Uy, dos pilares. Déjame ver si esto tiene lógica. No, no tiene lógica. Lo puedo hacer más estrecho. Es que me gustaría hacer el pilar y por dentro que llevase también la terracota, para que se viese la terracotinia. El caso es que luego en el medio me quedan dos y no sé cómo quedaría. Vamos a probar, a ver. Probemos a ver. Pruébemelo. Pruébemelo. Exacto, albañil. Soy albañil. Igual no me renta esto, ¿eh? Lo estoy probando solo. A ver qué tal queda. Luego ya veremos. Vale, hasta aquí. ¿Quién ha sido? Esfrundaya, de venta en su farmacia más cerca. Por la compra de dos esfrundayas se lleva gratis una Another Weatherina. No lo desaproveche, patrocinado por José Cristo Stonks. Balrog 89. ¿Cómo te gusta salir a la calle cuando llueve? Muchas gracias por esa pedazo subcriatura celestial. Ole la esfrundalla. Ole la esfrundalla. Vale, esto podría ser así. Es que se viese por los cuatro costados. Muchas gracias, criatura celestial. Terrible. ¿Quieren ustedes un poco de esfrundalla? A ver, esto subiría así torreto. Vamos a ver cómo quedaría este. La 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 la. Y ahora esto, que lo he subido. ¡Ea! Esto que lo he subido así. Vale. Ahora puedo hacer en las alturas en las que viene esta especie de marco. Es decir, son dos y luego en esta viene una chisma así. Esto se podría hacer así. Y así e ir haciendo en todos el dibujito este. Uy. La 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 la. ¿Dónde es? Aquí. ¿Eute efruncio? ¿Eute efruncio o no eute efruncio? Esto podría venir así y esto podría venir así perfectamente. Vale.
Ahora el siguiente serían tres y otro más. Necesitaría tierra. Aquí, ¿vale? O sea, es un hueco de tres y pongo. Uno, dos y tres. Y pongo. Triqui. Pongo. Uno, dos, tres. Pongo. 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 Y uno, dos, tres. Pongo. Y aquí ahora lo mismo. Otra vez. Uno, dos, tres. Y pongo. Uno, dos, tres y pongo. Uy. Uno, dos, tres y pongo, pongo, pongo y pongo. Perfecto. Ya se está haciendo de noche otra vez. Joder. Y ahora cómo viene aquí, espérate, porque no sé cómo viene. Ay, qué rápido se hace de noche aquí, ¿no? Hola, criatura bendita, ¿qué tal? Una pregunta, ¿es común que un cartógrafo, para que me dé la cosa para el Castle in the Sky, me pida elitras y una brújula de recuperación? No. No. ¿Qué pedía? El del Castle in the Sky pedía al nivel máximo, el cartógrafo a nivel experto. Y no me acuerdo lo que pedía. Como 40 esmeraldas o una cosa así. Pero unas elitras no. No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! Elitras no, my friend. Vale, esto viene aquí. Esto viene aquí. Esto viene aquí. Esto va a haber que picarlo. Perfecto. Picamos todo. And then the weather. Esto para aquí. Esto para acá. Vale. Y ahora este es el remate. Seguro que este es el remate. Sí, porque aquí arriba vendría la escalera. ¿Cuál es el remate? Este. Perfecto. Y aquí arriba la escalera. Así. ¡Ea! Ahí está. A ver qué tal queda. Me gusta. Me gusta. I like it. I like it. Me gusta. Le da un toque. Y luego ahí en el medio, pues igual podemos poner alguna otra cosa. O igual no. Igual lo dejo así y ya está. Pero me gusta. Sigue en la misma línea que esto. Lo que pasa que en sentido recto. Luego aquí, en lugar de poner pues dos escaleras hacia adentro, pues igual podemos poner dos escaleras hacia afuera y que esto sea así. Ahí. Y aquí bajar unos pilares, ¿eh? Así. Y aquí hacer una retornada esfrundella. Endenado weatherítica. ¿Qué podría ser? Bueno, en un primer momento voy a poner. ¡Au! Todo lo que serían las escaleras. ¿Eutel escalela? Si pongo estatuas, pues es buena idea, sí. Vamos a poner estatuas. Ciertamente. De hecho, tengo el mod estatues.
Podemos hacer aquí estatuas de todo Cristo. Sí, se pueden poner estatuas. Vale, esto aquí. ¡Au! ¡Subite! Ahí está. Ahora miramos el mod estatues. ¿Euste tatue? ¿Euste tatue? Vale. Me gusta. I like. I like this. Maravilloso. Maravilloso. ¿Eh o no? ¿Eh? La de los creepers que se encienden. Podría ser. Sí. ¿Por qué no? Endenado weather. Esto así, esto asado, así, asado y aseo. Perfecto. Ahora me da terracotinia. Hala, para arriba. En el medio puedes poner luz. Ya veré. A ver qué pongo en el medio. Tampoco es mucho hueco el que hay, ¿eh? Estatua del faraón. Pues no lo sé, porque como estatua del faraón ya hicimos en Tortillalán. A ver, más adelante, pues sí, se podría hacer, la verdad. Oye, una cosa, ya que voy subiendo por aquí, digo yo, ¿por qué no voy poniendo ya esto? Es decir, dos. ¿Por qué no vamos ya poniendo esto? Y así no tengo que andar haciendo luego la esfruncia. Uno, dos y tres. Queda hueco de tres. Aquí. Uno, dos y tres. Dos, tres. Queda hueco de tres. Y ahora ya esto es para arriba todo el rato. Vale. Yeah. Aquí que es hueco de dos, ¿no? Sí. Sí. Uno, dos y tres. Un, dos, tres. Hueco de tres. Uy, aquí no le he hecho. Uno, dos, tres. Ahí no le hice el hueco de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hueco de 3. Y ahora ya, pues para arriba. Uy, pues sí que se está gastando la... Ah, bueno, aún tengo más aquí. Pero sí que se está gastando rápido. La arenical. ¿Eute la arenical o no el arenical? ¡Eone! Como iba. A ver, Espíritu Santo. Cerrábamos aquí, ¿verdad? Sí, porque aquí... Sí, sí, sí. Viene así. ¡Ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Uy! ¡Ea, ea! ¿Seguro que eso iba ahí? No, eso no iba ahí. Esto va uno más arriba. Aquí. Ahí, ahí. Sí, pero esto fuera. Ahora. Y aquí. Pues la calela. Mira que uso yo las escaleras para construir, ¿eh?
De las cosas que más uso para construir yo son las escaleras, vive Dios. Uy, aquí era de doble. La he liado. Creo que la he liado. Me callo en el escenario de ella. Aquí era de doble. Ay, Dios mío, la he liado. Me callo en el escenario de ella. Es decir, aquí eran dos, ¿no? Hola, criatura bendita, ¿qué tal? Sí, la he liado. Me cago en puto. Pues ahora es una jodienda esto. Tengo que quitarlo todo. Me cago en la puta. Endenado Wederina. Al final me lleva más trabajo esto. Dios mío. Me han quedado tres, ¿no, verdad? Uno, dos. Y tres. Aquí. Endenado Wederina. Esto lo podía estar haciendo también desde aquí. Y no lo estoy haciendo. Como me gusta enrevesarme y que las cosas me den el doble de trabajo. ¡Qué maravilla, hijo! ¡Sube, sube! ¡Trepa, trepa! ¡Me calla, lendelmele ella! Dame tierra, anda. Dos, tres. Hueco. Fuera esto. Esto para acá. Fuera esto. Esto así. Perfecto. Esto fuera. ¡Hala! Uno, dos, tres. Hueco. Gracias por la raid, criatura bendita. Muchas gracias. La gloria del Señor esté siempre contigo, a donde quiera que tú vayas. Toda la luz del cielo y todos los ángeles. ¿Eh? Y toda la fuerza del Señor, amén, my friend Jesucristo. Por el poder de la vida, divinidad. Sí, esto es una extraña fusión de pirámide con esfrundalla. ¿Es usted esfrundalla? Ahí está. Perfecto. Ole, ole, ole. Endenado weather. Ole. No sé, como los templos estos. Ay, se me han acabado las escaletrans. No tengo más. Pues ala. Hacer ahí una escaledra. Parece ser que en estos templos puedes innovar todo lo que te dé la gana y más. Puedo construir todo lo que quiera, que siempre va a quedar bien. En un castillo, pues, tienes que hacer cositas así como un poco más, ¿sabes? Tiene que tener un rollo, pues, un poco más de castillo. Pero en templos así, lo que estoy viendo es que puedo dejar que la imaginación fluya. Y van saliendo cosas y todo va quedando más o menos bien. Aquí ya tenemos todo este arco principal, que es la entrada. Esto en un principio sería lo que es el final. Estas torres que he hecho aquí sería como el final de la fachada. En un principio, que luego, yo qué sé, ahora vamos a ver. Quiero mirar la movida del estatues. Arroba estatues. ¿Ves? Mira, tengo aquí el estatues. ¿Pero esto qué pasa? ¿Esto qué es? Informative estatue. ¿Cómo que informative estatue? Pasa que no me acuerdo si con esto. Display stand. No se podía, por ejemplo, porque estas estatuas me las han dado. Estas estatuas que tengo, algunas las tengo y me las han dropeado los bichos.
Pero esto no se podía craftear. ¿Eh? Informative statue, ranuras statue. ¿Pero y esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a craftearlo, no sé lo que es, la verdad. Hola, criatura bendita, ¿qué tal? Euste statue. Esto sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, esto sigue ahí. Va a llegar un momento en el que se pare, ¿eh? Porque la lava que hay ahí, mirad, queda poca lava. ¿Y aquí arriba cómo va? Parece ser que esto consume más rápido la lava de lo que la esfruncia. Voy a bajarle la velocidad. Le voy a bajar la velocidad a así para que, a ver, que siga esto funcionando. Poco, pero que por lo menos le dé tiempo a esto a llenarse de lava. Un poco más, porque tampoco quiero poner ahí más depósitos de lava. ¡Eney! Si no, también puedo ir yo a coger lava con cubos de algún lado por ahí por la mina y metérselos a los chismes y ya está. No pasa nada. A ver, yo quería craftear esto, que no sé qué es. 4 de roca, 2 libros y 1 de tinte rojo. ¡Joder, que no tengo tinte rojo! Apaga. Uno de tinte rojo, 4 de estos y 2 libros. A ver qué leches es esto. Question about statues. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Cómo? Perdona. ¡Ay, qué bonito sombrero! Si lleva un corazón y todo. Pero, ¿y qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Es un sombrero solo? Mira, mira, qué bonito. ¿Dónde me lo he puesto? Pero, ¿dónde está colocado? Aquí. ¿Y qué hace? El faraón del amor, sí, sí. No, parece una mesa de encantamientos, pero no es, es un sombrero. ¿Qué hace ese sombrero? ¿Alguien sabe? Yo pensaba que este mod podía craftear las estatuas, pero parece ser que no. Yo pensaba que este era un mod para craftear la estatua. Pebbles. ¿Qué es esto de Pebbles? Charred Marshmallow. Eddie. Anda, puedo craftear la estatua del zombie con estas movidas. Estatua de core. ¿Y esto de dónde sale? Eagle, rey, estatue. Esto sí se puede craftelar con cuarzo. Display stand. Yo pensaba que estas estatuas se podían craftear. Se llama Statues. Statues Mod. Se llama. Yo pensaba que era como el que habíamos metido en Kinland. Estatue Fundallin. ¿Y cómo me dan esto? Mira, hay estatuas de todo. Yo pensaba que esto era como el mod que metimos en Kinland. Que podía hacer yo estatuas de todo, pero mira, tengo estatuas por aquí. Pues no sé, vamos a mirar con las de los creepers. A ver qué tal queda. ¿Euste creepel? ¿O no euste creepel? Mira, aquí tengo muchas de los creepels. Y dan luz. A ver qué tal queda. ¿Será un mob para que dropeen los mobs las estatuas esas? No sé. Yo pensaba que era para poder craftelarlas, la verdad.
Ojo. Cuidado, ¿eh? No sé si me gusta mucho porque tapa... No, no me gusta porque me tapa la terracota y no me acaba de convencer. No me termina de convencer. En otros lugares sí, las pondré. Por ejemplo, quizás aquí arriba podría quedar cool. ¿Qué tal quedan ahí? Bueno, ahí no me disgustan. De momento, ahí no me disgustan un par de ellas. Aunque me tapa la terracotinia, que es lo que le da el detalle, pero bueno. ¡Ea! ¿Eh o no es? ¿Eh? Por supuesto. Bueno, no quedan mal. No quedan mal ahí. Vale. Ya tenemos entonces esta endenado weatherina. Ahora lo siguiente. Tenemos esta pared tan grande. Tan esfruncia. Aquí. Aquí. Aquí tiene que venir una torre. Una torre tomorrow nado weather. Vale, entonces la torre. Uy, que no me queda comida aquí. Espera, que voy por comida. Te voy a meter toda la torre. Hola, ¿qué tal, criatura bendita? La 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 la. ¿Eh o no es? ¿Eh? ¡Ea! ¡Ea! Espera, espera. Espera, esto no. Que tengo de esta. Es un poco peor esta comida. Y total, para estar aquí. ¡Ea! ¡Ábrete! ¡Ameno! ¡Lidérame la me daré el ameno! ¡Limene, limene el ameno der! Ameno del imena del el. La terracota marrón, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la terracota marrón? ¿Qué sucedió? Esto lo vamos a quitar todo. Uy, aquí ha pasado algo, ¿eh? Ay. Uy. Tira para adelante, no te bugueles. Ameno der, limena del ameno der y melader. Ameno der y melader, ameno der. Ameno der y melader. Ameno del y melader, ameno. Oye, ¿qué? ¿Para qué he usado yo el cincelao? ¿Dónde he usado yo el cincelao? Si es que ni se ve. Lo he usado aquí dentro, ¿no? ¡Epa! Sí, sí. Aquí en esta parte de aquí he usado arenica cincelada. Pues por la parte de fuera parece que estoy usando todo sin cincelar. ¿Eh usted lo cincele? ¿O no usted lo cincele? ¿Eh o no es? Endenado weather. Vamos a ver. Aquí hay que hacer una tower. Entonces, si la hago desde aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo cual no me gusta porque es par. ¿Vale? La podría hacer pegada a esta pared. Pegada aquí, a esta esfruncia. Y que viniese Kevin Diesel. Kevin Diesel
Desde aquí, quizá. Desde la altura 80. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cago un puto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Oh! Ay, queda muy bien aquí esto, ¿eh? I'm another. I'm another in the other weather, ¿eh? Me coincide aquí muy bien. Con esta esfruncia así. Perfecta. Pues nada, otra torre aquí. Ole, ole, ole. I'm another. Limenader, I'm another, imenader. La menoder, ime, la mena del omen. La menomen, ansaje en the weather. Vale. No sé lo que me sale ahí de la lengua. De la boca a veces. No sé qué sale de ahí. ¿Qué es lo que sale de ahí? ¿Qué está diciendo usted? ¿Quién es usted? ¿Qué está diciendo? No sé qué estoy diciendo. A ver. A ver, porque esto no podemos subir muchas alturas sin empezar aquí a hacer decoración, ¿eh? Esto todo es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no se puede empezar a construir y no ir haciendo las decoraciones porque entonces va a ser una vergada. Todo esto fuera. Perfecto, ahí lo llevas. ¡Ah! ¡Dios mío! Vale. Amén, Oder. Vale, perfecto. Give me more. Dame más, porque de esto voy a necesitar yo, vamos, la esfruncia. A ver, ahora tengo que venir a este lado y hacer lo mismo de aquí, porque esto solo es el inicio de la torre. No es la torre en sí, es el inicio. Sí, sí, por eso te digo que tengo que ir haciendo ventanas y todo el rollo. Antes de subir para arriba, todo el elemento. A ver, en la altura 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hasta aquí. Perfecto. No me gusta nada que sea par la torre. Es lo único que no me gusta. Porque si le quiero hacer algún detalle tipo castillo, pues no voy a poder. Debido a que es par. Si quiero poner un bloque sí, un bloque no, un bloque sí, un bloque no. O bien voy a tener que dejar en el medio un hueco de dos. O... Oye, por cierto, ¿hasta qué altura he subido? Bueno. ¿Hasta qué altura he subido el muro ese? Pero bueno, como esto es un templo piramidal, Driols, hasta la altura 85. Pues no tendría por qué llevar cosas tipo castillo. ¿Me callan en el menejella? Uno más. Aquí ya me pasé, ¿no? Sí.
Entonces, ahora hay que empezar a hacer ventanas, decoraciones y todo eso. ¿Por qué? Porque prefiero hacerlas de antemano. Como las vaya haciendo, como haga toda la torre y luego me ponga a hacer las decoraciones, me da más pereza, ¿sabes? La puedo hacer igual. De hecho, los castillos los construyo así. Primero hago las torres y luego le meto decoraciones, pero creo que va a ser más dinámico. ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Entonces prefiero hacerle la ventanada. Bueno, ventanadas o decoraciones. No sabría decirte, igual no son ventanas. A ver cuánto oro hay. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oro, oro! ¡Ara! ¡Ara, ara! Hoy tendría que ir al mercado. Así que en la última torre de la derecha faltan bloques en las ventanitas que hay entre medio de las dos. En la última torre de la derecha faltan bloques en las ventanitas que hay entre las dos. ¿Cuál? Ah, aquí. Ahí decías, ¿no? En The Nether Weather. Pues hoy tendría que ir al mercado. Vale, vamos a ver. Va a salir de ahí buena torre, ¿eh? De ahí va a salir buen torreón. El hada está allí. Allí está. Haciendo cosas de las suyas. Lleva 2 días sentada la pobre. A ver, muévete. Venga, muévete. Sígueme, anda. Y al puta. Ven por aquí. Ven por aquí, hada. Hada, hada. De alta cuna, de baja cama. Señora de... Está ahí toda la voz. El frundalla. A ver, aquí vamos a hacer... quita hada, ¿ves? Ya me está molestando. Para eso la levanto. Cállate. Cállate, hada. Cállate ahora mismo. Cállate ahora mismo. No, hada. Aquí vamos a hacer una apertura pilarítica. En The Nether Weatherina. Calla, coño. El Fruncia. Vale. Subiremos otro más. Esto, como me lo estoy inventando. Como me lo estoy inventando to the marcha in the forever. Pues igual debería hacerlo en todo igual. Porque luego se me olvida cómo va. Y se lía parda. Hola, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Uy, qué maravilla, qué alegría. Sí, es más grande que ella la espada. Terrible espadote. Terrible espadote. ¿Cómo vas, Hada? ¿Te pesa la espada? La espada le pesa al Hada. Espada pesada del Hada. Por supuesto. A ver, vamos a ver. Aquí estamos haciendo esto. Me gustaría meter aquí, ciertamente. Algún detallino. O sea, empezar a trabajar. Pero vamos a ver, puedes subir aquí, gracias. Ay, se me acabaron las escaleras.
empezar a trabajar con... ¡Au! Con la roca esta... Con esta roca. Esto se puede cincelar bonito. Mira. Esto tiene cincel bonito. Me gustaría empezar a hacer alguna cosilla con ella. A ver. Adalia. Adalia. Dame roca de esta. Y vamos a hacer... Esto estaría mejor para el interior que para el exterior. O no, puede que para el exterior quede bien también. Dame esto, de momento. A ver qué podemos aquí... esfrunzar. ¡Epa! Vale, esto lo cerramos así. Y ahora entonces aquí... Vamos a ver si yo te subo un pilar de estos. Ajá. Que sube 3. Adal. Esto así. Vale. Este en The Nether Weather. Vale, un pilarico por ahí. Quita, Ada. Si te veo por aquí volando, se me aturrulla la esfruncia y no puedo crear, ¿eh? No puedo crear. ¿Sabes qué me vendría bien? Me vendrían bien... Para estas dos torres me vendrían bien azulejol. Azulejol naranjal y azulejol amarillol. Me vendrían bastante bien, la verdad. Para darle otro toquecito a la fachada. Entonces, vamos a meter esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. En The Nether Weather. Esto aquí y esto aquí, y me vas a dar también esto aquí, esto acá. Mira cómo cocina. Mira cómo cocina, cómo cocina, cómo cocina. Y para tu culo te metes la pepina. Ah, pues venga, vamos a esperar a que nos dé... Los azulejinios. Esto lo cocina muy rápido, ¿eh? Mira, mira, mira cómo salen. Mira cómo salen. Qué ricos. Esa hada tiene mis cejas. ¿Dónde está? ¿Eh? La ceja tupida. Hada, ¿cómo lo lleva? Vaya cejotas que tienen. Oye, aquí no me falta un bicho. Ah, no, está aquí. Está todo el rato ahí en la puerta. Lo voy a matar. ¡Lo voy a matar! Bueno, pues vamos. Vamos a observar cómo se cocina esto. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Sí, porque se me acaba de ocurrir que quizás pueda hacer alguna decoración tipo como la torre que hicimos en Mad Chaos. ¿Os acordáis aquella torre que hicimos en Mad Chaos? Que iba con... Pues rollo así, arenisca y terracota y todo eso. Pues creo que le podríamos dar un toque así, de ese tipo. Y va a quedar muy bonita con los azulejos. Aparte, mira, como es par, ¿eh? Que tiene 16 de lado, pues nos va a venir bien, porque 4 por 4 son 16 y el completo de los azulejos es 4. Así que creo que nos va a venir bien. Ahora hay un problema. No sé si tengo el mod ese con el que se puede hacer la llave para mover los chismes. ¿Cómo se consigue ceniza? Quemando madera. Prendiéndole fuego a la madera. Préndele fuego a un árbol y verás que te da ceniza. Pero creo que es de un mod eso, ¿no?
¿O es de Minecraft? ¿En Mad Caos había ceniza? Es del Supplementaris. Debe ser de un mod, ¿eh? Porque estoy pensando que en Mad Caos no había ceniza. Llave inglesa. Esta no es la llave, ¿eh? Oye, ¿cómo cojones? A ver. ¿Seguro que es esta llave? No, a mí no me suena que fuese esta, ¿eh? A mí no me suena que fuese esta. Se craftea igual, pero no, la skin no es igual. ¿La necesitas para hacer jabón? Pues quemando... No, es... Bueno, igual sí que es, porque hace como un clic raro. A ver, déjame un par de azulejos. No, esta no es la llave. No es esta la llave, gente. Hostias, ¿de qué mocera? No la tengo. No la tengo. ¿De qué mocera la llave aquella? David, ¿de qué mocera? Que lo metemos. Esta no es, tío. Hostia, ¿cómo se llamaba el mod, tío? Terrible. No me acuerdo. Lo tengo que tener ahí en la carpeta, pero no sé cómo se llamaba. A ver, que colocarlo los puedo colocar a mano igual, pero me va a ser el triple de trabajo. Qué bonito el sombrero, ¿eh? El faraón amor. El faraón amor. ¿Y esta mierda de llave para qué es entonces? ¡Hostia! ¿What the fuck? ¿Qué me ha sacado el cofre fuera? ¡Oiga! ¿Qué me ha sacado el cofre fuera? ¡Este hijo puta! Y me lo ha puesto al revés. ¡Terrible! Ahí. Cago en todo. Pues el sombrero no sé qué función tendrá. Igual lo que hace si lo llevo puesto es que cada vez que mato a un bicho me dé la estatua. Igual hace eso. No lo sé. Ahora, bonito es un cuanto, ¿no? ¿Eh? Bonito es. Qué bonito sería poder volar y a tu lado poneme yo a cantar como siempre hacíamos los dos. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado me voy a hacer una foto. Poneme yo a cantar como siempre. Quitada. Siempre chupando cámara, hija puta. A ver, ¿cómo se llamaba el mod ese de la esfruncia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? El mod que era una llave así que se hacía con cobre. Sí que vale esa llave, pero si he probado y no lo gira. No la tengo aquí, espera. Si he probado y no lo gira. El faraón amor. A ver, azulejo. ¿Dónde está el azulejo? Aquí. Que no los gira. Mira, le estoy dando. No funca. Apunta a las esquinas. No, no está funcionando, ¿eh? Que no va. A la parte de arriba del bloque. Cara superior.
Uf, pero qué nombre. Que no, que no, que no, qué nombre. Que yo no me voy a poner. No me voy a poner esto aquí. ¿Tú sabes lo que tardo con esto? Búscame cómo se llamaba el otro mod, hombre. Me voy a poner yo con esto. Que tienes que. Para eso los pongo a mano. Tardo menos. Tardo menos. Tardo menos. Era una llave de cobre, pero no sé de qué mod era. No me acuerdo, tío. Me cago en puto. No, la llave era de cobre. Me acuerdo yo que gasté una cantidad de cobre. Y le dabas clic en el bloque y ya está. Se gastaba rápido. ¡No! ¡Entra, mariposa! ¡No! Me acuerdo yo que le daba ahí un toque y ya se giraba. Se gastaba bastante rápido, pero me era rentable. Oye, es que si no los pongo a mano, los puedo poner a mano igual. Me va a llevar más tiempo, pero esa llave no la uso. Pero es que prefiero esta llave. Vamos a ver. Dejadme ver. Me voy a mirar algún capítulo mío de Tortilla Land y ya está. YouTube. José Cristo, Tortillalán, La Cúpula o algo así. A ver. Una cúpula hermosa. A ver, vamos a ver. Si aquí veo yo dónde sale el esfruncio. Nada, me estoy comiendo anuncios en mi propio canal de YouTube. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece? Me estoy comiendo los anuncios del principio de mis propios vídeos en mi propio canal. Maravilloso todo. Bienvenidos todos un nuevo día más. Se la ha cogido la hada. Aquí estoy con Tanizen. A ver, la cúpula, ¿dónde la hago? Vale, ¿Qué de a ver, anuncios tengo salen que en la sacar toda pantalla? esta mierda de aquí. Dos. Ahora dos para aquí, uno aquí. Vale, aquí estoy haciendo la cúpula. Oye, tío, que de anuncios salen en la Cocinero pantalla, ¿eh? cocínemelo. Uno, dos. En este capítulo crafteamos la llave, ¿no? Vamos ahí. A ver, ¿qué ¿Dónde están los portales? estoy haciendo la cúpula? Sí, para arriba. No, pero aquí no tengo yo la llave, ¿o sí? No llevo yo ¿Qué la. escenas? Que yo... Aquí con Oli. sea, el tridente, el tridente. Y aquí estoy luchando Va. contra De... Withers. ¿Qué te parece? Ay, pero bueno, José. War, por favor. No me cierre la... Digo el tuyo, por favor. Será en el. Es el episodio 49. Polvo, Pues en el vaya. episodio 50. A ver, episodio 50. De Tortillaland 2. Haciendo una cripta. Un Ajá. ritual sale mal. Siendo tu moderadora, lo puedes cambiar. A Puedes ver. poner algo. Créceme. Agradezco mucho. A ver, ve nada. A ver si alguien encuentra cómo Una se llama el mod. cama maldita, coño, no Aquí no me sé. veo yo que tenga la Aquí, llave. mirad, mirad que es. La puta leche. Tú tienes la culpa. El en núcleo. El en núcleo. No, aquí no tengo la llave Compres. aún. Creas. ¿Cómo va esto? Aquí estoy construyendo la crital. Altar que hemos hecho aquí. Lucirlos o ir a buscar más volando. Las 3 horas y media. Vete, bésame el ojete. Pero están colocados ya los Arriba. azulejos. Ahí se ve Vale, la me gusta cúpula. así.
cierre. A ver. Lo que es los laterales. Sí, ya están ejemplo, colocados. Esta, sí, sí. Pues no, no influye mucho. Están colocados ya. Se nota. A ver. La llave, la llave. Solo un poco para que tenga. La tengo en la mano, la tengo en la mano. La tengo en la mano. La tengo en la mano. Algo de forma, se va a romper. Que se vaya viendo desde abajo bien. Más o menos la forma. Un poquitito, ¿eh? Tampoco una exageración. Por ejemplo, línea amarilla. Y ya quedaría todo más o menos. Ay, pero date para atrás. Un poquitito. Darle. No le puedo dar para atrás. Pues muy bien. La tengo en la mano. Todos un nuevo día más, un capítulito más. La tengo en la mano, pero no, no sale el nombre. Luego hacemos la lección, ¿eh? Terrible. Luego, cuando terminemos el vídeo este, hacemos la lección. Ahora vámonos a tortilla directa. ¡Cállate, hijo de Cristo! Deja de hablar. Hola, hermosura santa. La tengo en la mano, tío. ¿Has cambiado los shaders o algo? Bueno, ayer me quedé. Se me va a romper, ¿eh? En este. A ver. Porque escucho como si esto fuese una cueva. ¿Qué estamos en luna? La tengo en la mano, pero no sale el mod. Todas estas vergas, vamos a terminar de colocar. ¿Cómo es el mod? Voy a terminar de colocar esto. Es Frudio. Los verdes. Solo me queda esta línea. Esta línea amarilla. Pero entonces he tenido que hacerla en el capítulo anterior, ¿no? Aquí se me ha roto. He crafteado otra. Ahí a la virulencia. O ya la tengo crafteada. Mira, estos están colocados. Pero un momento, a ver si lo pillo en el momento. Estos de aquí me hacen esta forma. Venga, rómpela ya. Este lo podemos quitar así, este lo ponemos así. Se ha roto. Se me ha roto, pero da igual, tengo más. ¡Ay, casi, casi! Casi la pillo, casi la pillo. 2:19. En 2:16. Esto lo puedo poner a cámara lenta, ¿no? ¿Cómo se pone? Configuración, velocidad de reproducción a 0.25. Ay, ¿se me ha roto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, me calla, Ander! Additional, additional, additions. Llave de tuerca, additional, additions. A ver. A ver. Un momento. Y me lo dice ahí el otro ya. Me cago en todo. Additional additions. Lo tengo aquí. Me callo en el menejayas que menella. A merejanemga calamlaya. Vale. Pues nada. Vamos a meter el mod. Vamos a meter el mod. Additional additions. Se llama. Chavalotes. Así se llama. ¿Eh o no es? ¿Eh? Por supuesto, claro que sí. Amén, my friend, aleluya. Ahí. Te lo meto hasta el fondo. Perfecto. Cierro. Y vuelvo a abrir. Additional additions. Espero que no... Que no tenga ninguna generación de estructura ni nada raro. Este mod. No creo. Additional additions. No sé. No, la llave del Framed es para craftear cubos diferentes del Framed. Es la del additional additions. Está abriéndose. El Minecraftado. Ábrete. Ábremelo. Ahí está. Ábremelo. Ábremelo bien. Pues eso. Hoy tendría que ir al mercado. Así que a ver a qué hora termino. Pero prontito. A las 11 o así, en 4 horas, vale. Let it go.
Uno diciendo, ay, que yo recuerde, era la llave del Framed. Hostia. Vaya memoria tenéis algunos, Dios mío. Claro, igual vosotros no la habéis usado nunca y no os acordáis. Pero yo, como la he usado tantas veces... A ver qué incluye este mod. Adi. Adicional. La llave es esta. Es esta. Ah, incluye más libros. Precisión. Lámpara de amatista. Y algunos discos, pero tampoco incluye pico de netherita áurea. ¿Cómo? Anillo dorado. Tampoco incluye muchas cosas, ¿eh? Regadera. La llave es esta, efectivamente esta es la llave. Que se hacía así. ¡No! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo se llama el mod este para cambiar los crafteos? Pero no, pero yo no metí el mod para cambiar los crafteos. ¡Que no quiero esta! ¡Quiero la otra! ¡Cago en la leche! Pero si yo había metido el mod para cambiar los craftedos. ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo puedo hacer así y ya está. Llave de tuerca. No, pero no me da la llave de tuerca. Me sale la otra. Joder, tío. ¿Cómo se llamaba el mod que te sale aquí la posibilidad de cambiar los craftedos? ¿Cómo se llamaba? Es aquí. Autocrafting. Terrible. Polymorph. Jesús, María y José, bendita querida. Del alma. ¿Y no tenía yo el polymorph? Pero si lo había metido. A ver. Polymorph. Jesús. No, están diciendo ahí el polymorph. Aquí tengo el polymorph. Yo pensé que ya lo había metido, ¿eh? Parece ser que no. ¡Hala! Otra vez para adentro, venga. ¡Eone! Así, 3 días. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y juntos al anochecer nos encontró la luna. Ya está otra vez, ya lo he metido, ya está otra vez abriendo Minecraft. Craft Tweaker, me suena. Si es que ese me suena, que lo he metido. Ese me suena que lo he metido. El Craft Tweaker. Ay, Dios. Bueno, no pasa nada. Una vez metidos, ya quedan metidos. Y ya está. La lilo, la lilo, lilo, lilo. A ver. Señor. El poliamor. Por cierto, si llenamos el Goal antes de que acabe el mes, os subo el pack de mods, ¿eh? Y mira qué perfeccionado está ya, ¿eh? Dios mío, ¿cómo lo perfecciona? ¿Eh? Y si queréis, os paso la semilla de mi mundo también. Para que intentéis imitarme. Solo lo intentéis. No vais a conseguirlo. Pero podéis intentar imitarme. A ver. Ahora. Ahí está el polymorph. Ah, y ahora sí me da de primeras la llave de la tuerca. Me cago en tu puta calavera. La madre que te parió. Vale, ahí lo tenemos.
¿Eh o no es? ¿Eh? Por supuesto, claro que sí, hombre. Vámonos, Ada. Espera. ¿Ya han cocinado todos? ¡Qué rápido me cocinan los hornos! ¡Por Dios! Ven aquí, Ada, que se ha hecho de noche. ¡Volvemos al tajo! ¡Ole! ¡Uy! Las antorchas en la mano. ¡El faraón amor! ¡Dios mío! ¡Uy! Está ahí... Está la bruja escarlata ahí, ¿eh? Quita, engendro. Jodido el bicho este, ¿eh? Yo porque voy chetao, pero si vas sin ir chetao te revienta, ¿eh? El engendro. Eute polimor. Vale. Entonces aquí tenemos la esfrundalla. Aquí vamos a hacer una fila. ¿Me puede rentar hacer aquí una cornisa? Trae esto para aquí, esto fuera. ¿Me puede rentar hacer una cornisa de escalera y losa? Lo que pasa es que tengo esas losas que no me gustan. Esas losas que he puesto aquí arriba están bien. Bueno, le dan un toquecillo, ¿eh? Le dan un toquecillo. Pues quería hacer las otras que quedan con el acabado este, pero le da un toquecillo la otra losa, la verdad. Te deja ahí como un buen sabor de boca. Cállate, Ada. Vale, déjame las losas. Esto sería escalera, losa, losa, escalera. Losa, losa, escalera, losa, 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 escalera, escalera, losa. ¿Vale? Aquí lo mismo, escalera, losa, losa, escalera, losa, losa, escalera, losa, escalera, losa, losa, escalera, lo he hecho mal. Maravilloso. Ole, ole. Adelante, adelante, vámonos. La cornisa con la roca roja. No. Escalera, losa, losa, escalera. Losa, losa. Escalera. Losa, losa. Uy, pero esto no es igual de ancho. Pero, ¿cómo? No puede ser posible. No es igual de ancho, no me jodas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Qué problema hay aquí? Escalera losa losa. ¿Qué he hecho mal? Escalera losa losa. Escalera losa losa. Escalera. Escalera losa losa. Escalera losa losa. Escalera. Tiene como un bloque menos. ¿Cómo puede ser eso posible? Si tiene los mismos bloques de ancho, ¿no? O sea, 1, el de la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el de la esquina, 16. Ah, pero aquí no está haciendo la esquina esto. ¿No? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero claro, aquí está el muro.
Ahí está el muro, que no está chupando para adentro. Aquí las esquinas lo que hacen es chupar para adentro un poco. Te chupan para adentro un bloque. Cada una de las esquinas. Vale. Entonces, si aquí no estoy chupando, debería hacer un pilar o algo para que chupase. Vale. Sí, aquí debería hacer un pilar de uno con la esfrundalla. O sea, esto debería ser así. Aquí. ¿Y cuánto subía el sistema? Tres, ¿no? Uno, dos, tres. Y esto así. Y ahora desde aquí debería salir... Pues uno, dos y tres. Vale, ahora sí. Ahora sí, que me estaba esfrundallando, aunque esto viene así. Pero bueno, eso no se va a ver. Vale, entonces aquí ponemos escalera. Losa-losa. Escalera, losa-losa. Escalera, escalera. Losa-losa. Escalera, losa-losa. Escalera. Ahora sí. Ahora ya sí está igual. ¡Dios mío! ¡Cuánta complications! Vale, como esto es un poco extraño, lo voy a hacer del otro lado también. Que... ¡Ay! ¡Ay! Me he caído. Que luego ya sabemos lo que pasa. ¡No! Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Y dónde es? Aquí, aquí, ¿no? Efectivamente. Esto viene así. Un, dos, tres. Así. Uno, dos. Tres. Y uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Vale. Y ahí viene. Escalera. Losa-losa, escalera, losa-losa, escalera, escalera, losa-losa, escalera, losa-losa y escalera. Perfecto. Escalera, losa-losa, escalera, losa-losa, escalera, escalera, losa-losa, escalera, losa-losa, escalera. Perfecto. Y aquí de este lado, ¿qué le hago? Porque claro, esto viene cerrando aquí. Esto vendría cerrando aquí y aquí vendría cerrando la esfruncia. Uh-huh. Toda esta parte de aquí de dentro puede quedar cerrada. Away, away, Ada. Ada, ¿podrías dejar de meterte todo el rato delante de mis narices? Solo un rato, ¿eh? ¿Eh? ¿Away qué quiere decir? ¿Que sí, que no? ¿Que sí, que no? ¿Que nunca te decides? Na, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. A ver. Obviamente, a partir de aquí arriba, la torre ya va sobresaliendo. Quizás podría subir la torre hasta esta altura, donde empieza a sobresalir, y a partir de ahí empezar a hacer los detalles con los azulejos. Podría ser más, más interesante. Porque es que si no voy a tener que poner azulejos aquí y aquí, pero luego aquí no. Aquí va a quedar toda esfruncia, sin azulejos. Y eso no me gusta. No me gusta escalera, losa-losa,
escalera. Para que esto tenga una simétrica. Ahora, habiendo abierto esto aquí, aquí sí que podemos meter alguna esfruncia. Algún pequeño detalle. Mira, pues en lugar de poner con la roca roja esta pilares, podemos poner muros. Muro de la roca roja. Todo alrededor. Estos. Me cae el endemelo ella. La 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 la. ¿El pilar pegado a la pared lo hice diferente a los otros? No. No, está bien. Ah, sí, es como más alto este, ¿no? No, pero estos son los que están mal. No, aquí lo que pasa es que falta... Aquí es que faltan las escaleras estas. Aquí faltan las escaleras estas. Y falta entonces aquí una terracota. Y aquí faltan también las escaleras. Me calla el endemia ella. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Ada! Quítate del medio. ¿Eh? Quita. Vete a dormir, que es de noches. Vete a dormir, que es de noches. Que es de noches. ¡Yepa! Ojo, me clavé ahí en la cama, ¿eh? Uy, he cerrado el Minecraft. Soy gilipollas. Vamos a ver. Quería abrir la mochila y cerré el Minecraft. ¡Ole, ole, ole! Tú sí que sabes. Pilares. ¿Cómo que 64? Me sobraron 32. Pues no me había hecho falta hacer más pilares de estos. Sí, este bloque es muy bonito. ¡Ada! ¡Ada, ada! De alta cuna, de baja cama. Pero mira, me ha dado una idea el hada. Me ha dado una idea. No es tan inútil como parece. Ada, me has dado una idea. Muy bien. ¡Qué buena eres, Ada! ¡Qué buena eres! Me has servido muy bien en estos momentos. Ah, sí. Me has servido fantásticamente. Te recompensaré. Así. Y así. Perfecto. Vale, lo que hay que tener en cuenta es que la torre de Tower. The Tower continues por aquí. Vale. Entonces esto sería como un balcón. Un balcón. Esfruncio. Uy. Me falta aquí un bloque. Esto lo hago así porque si no se me ensancha la torre. Que yo las torres las puedo ir ensanchando, las puedo ir cerrando como yo quiera. Pero no quiero ensancharla esta, por lo menos no de momento. Okay. Más que un hada, parece una mosca cojonera, ¿eh? O sea, está todo el rato dando vueltas alrededor tuyo. Es muy pesada. De momento no está molestando mucho. No me está quitando bloques. Pero ya verás, cuando me ponga a poner bloques de oro y cosas así,
Seguro que se mete delante y me pierde todos los bloques, la hija de la gran puta. No, perdona, no quería insultarte. Me callo de discriminar ella. No quería insultarte, Ada. A no ser... A no ser que sí quisiese. ¿Eh? Igual sí quería. Y no te dije nada. ¿Eh? Quita del medio. Mosquita. Ah, vale. Y se me ocurre entonces que aquí, ahora, por el poder de Endenado Wederina, yo hago así, mira, te subo para aquí y pum, te pongo ahí una escalera. Te subo esto aquí así y pum, pum, te pongo otra escalera. Y hago así, tiki tiki, traca truqui. Perfecto. Cállate. Ya está ahí. Me vas a sacar un ojo con la espada esa, ¿eh? Qué pereza de señora. Qué pereza. Y aquí no sé si meterle dos en el medio o dejarla abierta. Meterle uno en esa esquina y otro en esta. No, esta ya está hecha. ¿Qué tal quedaría esto así? A ver. No me convence. Uy, uy, uy. O sea, quizás podría ser... Así. Y así. Y así. A ver. Bueno, mejor. Mejor. No, es que no me gusta. No me gusta que el pilar empiece en la losa, tío. No me gusta nada. Me da toque al ladrón. Me da toque, Ledren. La esquina esta, ¿eh? Complicado. A no ser que haga las esquinas un bloque más. Un bloque más. Ada, ada, de alta cuna. Sí, mira, si las hago de un bloque más, al final son todas de dos. Si las hago todas de un bloque más, los espacios son todos espacios de dos. Y queda como más simétrico. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Y aquí me viene bien porque ahora empezaré con el marco que viene para los azulejos. Vale, me sirve. Vamos a hacerlo del otro lado. Triqui, triqui. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ea! Cuidado, Ada. Cuidado que nos caemos. Perfecto. Viene por aquí, ¿no? Sí. Güey. Bueno, aquí tendría que haber sacado esta línea hasta ahí y esta por aquí hasta aquí. Perfecto. Quitamos esto, esto fuera, esto fuera, esto fuera y eso fuera. Endenado Weather.
Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Hoy es el día de los santos inocentes, ¿no? Yeah. ¿Qué tenía que hacer? Escalelas. Hoy es el día de los santos inocentes, ¿no? El santo inocente. Entonces hoy es el día de todos, porque todos somos santos inocentes. Vale. Ahora me gustaría... Uy, que me caigo. Ahora me gustaría poner algo aquí dentro. Porque está bien este esfruncio aquí, pero es como que me falta algún detalle aquí arriba. Güey. Quizás losa de este material, o sea, como más detalle. Uy, que no puedo salir, me he quedado atrapada. Hostia. Me había quedado atrapada. ¡Atrapada! Ahí arriba tiene que llevar un detallito más rojo. Y estoy pensando que igual escaleras de roca roja de esta. Escaleras o losas, no lo sé. Ahora miramos. A ver. Tengo escalela, pero la quiero, sí, la quiero del mismo diseño. Y losas de estas. En la esquina te faltó. Ah, sí. Everdal. Ahí está. Quitada. A ver aquí. Si pongo... Es que no sé si poner escalela o losa, la verdad. No sé qué quedará mejor. Pues tampoco se trata de romper toda la profundidad, ¿sabes? También se trata... ¡Joder! Bueno, a ver qué tal queda. También se trata de dejar un poquitito de relieve. Creo que mejor las losas. No, la terracota va un poco más arriba. Tampoco puedes hacer las transiciones muy de materiales muy abruptas. O sea, si pongo ahí esa roca y pongo aquí terracota, va a quedar un poco como un orto. Hay que poner un poco más de esta roca para hacer la transición al otro material. Si no, esto va a parecer un circo, un cuadro con 800.000 cosas. ¡Ea! Y si le pongo losa, pues queda aquí este relieve hecho. Si le pongo escalera, pues no. Desaparece el relieve del... ¡Ay! ¡Ey! Vale. Ahí estamos. Y ahora sí. Ahora aquí venimos... con la efrundalla de los azulejinios, ¿vale? Entonces, venimos con una marcada, un marquínico, que será así, marquínico acelujado, acelujitado, así, y aquí lo mismo. Yo los azulejos estos siempre los pongo enmarcados en la terracota que es de su propio color. Es decir, si aquí quiero poner azulejo naranja, pues enmarco la terracota. Enmarco el azulejo en terracota naranja. Siempre lo suelo hacer así. Es la manera que a mí me gusta.
Lo único que este lado... Espera, voy a poner aquí uno. Lo único que este lado... Bueno, hay espacio, así que yo creo que sí, que podría venir esto por aquí. Y esto podría ser parte de la torre en sí misma. ¿Vale? O sea, esta pared de la torre quedará esfrundalla. ¡Hala! Aunque bueno, realmente la pared de la torre vendría aquí. Más que aquí. De momento esto... Esto de momento se va a quedar así. Ya veremos a ver cómo lo rematamos. Eute e Fruncia. Pues en the Nado Weather. Porque aquí tenemos tres. Aquí no me entra. No me entra un azulejo en esta esquina. Sí que me entra todo alrededor. Ahora lo reparto yo, como sea. Es decir. Pues yo qué sé, mínimamente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mira, me entran justos además. Me entran esfrunciones. Hostia, no me acordaba que esto... Perfecto. 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 1, 2. No, esta va diferente. Vale. No sé qué tanto me gusta esto aquí. Así. No, no me gusta. No me, o sea, me gusta, pero no va ahí colocado. ¿Qué ha pasado aquí? Algo me está impidiendo el paso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Esto tiene que ir por dentro. Quita hada. Tiene que ir por dentro, porque si no va a quedar como muy expuesta la terracota y va a quedar como desnuda. Ya está. Vale. ¿Se me ha caído terracota por ahí? Sí, ¿no? ¿Desde qué altura podría tirarme sin matarme? A ver. ¿Se ha parado? No, aún sigue, ¿no? ¿Se ha rellenado algo? No, no, sigue consumiéndose. Vamos a tener que ir por muchos cubos de lava, ¿eh? Bueno, podemos ir al Nether. En el Nether podemos pillar lava a full. Vamos a tener que ir por muchos cubos de lava para cebar ahí un poco la granja de oro, ¿eh? Porque si no... Se va a parar. Se va a sobrecargar. ¿Qué es aquello? ¡Ay, Dios mío! Tengo hierbajos. ¡Ay, aquí hay un bloque de algo, tío! ¿Dónde está? Míralo. Aún la puta. ¡Maldito seas, bloque! ¡Maldito seas! Vale, esto por aquí. ¡Ah! He saltado sin querer. ¡Dios mío! ¿Y esto lo contamos como esquina? Bueno, sí, lo estoy contando como esquina, realmente. Vale. Pues la terracota viene por dentro. Por aquí. Quítate, hada.
parto la cara. Esto viene así y esto viene así. Y la terracota por dentro, ¿vale? Para que yo pueda hacer aquí ahora pues alguna especie de decoración y que le dé más profundidad al sistema. Dejamos el mismo hueco, por supuesto, pero tampoco voy a poner azulejos en todo. Haremos alguna decoración con areniscal in the middle of the night. Ok. Ada, por favor, quítate. Mira, ya perdí un bloque de terracota. Es que no quiero pegarte, porque si te pego te vas a quemar, porque tengo los puños de fuego y si le pego a alguien se quema. Entonces no quiero darle a la maldita hada. Vale, entonces esto sería la esquina, ¿no? Si no entendemos mal, esto es la esquina. Vale. Pues ahí lo llevas. Entonces esto debería venir cerrándose por aquí. Sinceramente. ¿Y esto que viene por aquí entonces? Vale, eso parece, sí. Aquí me falta esto. Y ahora aquí hacemos así. Todo esto así. Un marco alrededor. Vale. Uy. Uy, estamos llegando ya a esa altura. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Dios mío! Quítate, hada. Quítate, no me hagas pegarte, ¿eh? Que te castigo. Cualquiera que me escuche. Cualquiera que me escuche pensará, pero este tío... Así que castiga a la gente pegándola. Así que le pegas a la gente y así las tratas, ¿no? Tengo la mano muy larga. Tengo la mano muy larga. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Mi mano es muy larga. No quiero tener que pegarte. Me va a doler más a mí que a ti. Me duele más a mí que a ti. Voy a pegarte para educarte. Si te pego, seguro que te educo. Dios mío, ¿cómo educa? A ver, me gustaría poner esto también en relieve interno. O sea, hacer aquí un trirrelieviénico. No, pero no puedo hacer... Bueno, sí, podría hacerlo realmente, por solo se va a ver la cara delante. Lo único que tendría que poner aquí otro pilal, que quedaría más o menos así. Yo no sé si quedaría bien esto o no. Estoy probando. Para hacerle más relieve, ¿sabes? Para poner los azulejos aquí. O sea, que esté esto de aquí, que hay que poner aquí ahora unos detalles. La terracota y el azulejo por dentro. Pero, como esto va a quedar muy oscuro, deberíamos jugar aquí con algo más de la iluminación, ¿vale? ¿Y a cuántos bloques estoy de llegar a ese piso? Bien, pues me parece que podemos hacer lo siguiente, ya veréis. Estamos a dos bloques o así, ¿no? De llegar a la otra altura, ¿no? Este es el marco 1 y 2. Vale, pues podemos hacerle todo alrededor a esto. Un marco de bloque luminoso. ¡Eh, no, eh! ¡Eh! ¡And another weather! Vamos a quitarlo todo esto. Y así le metemos aquí alrededor un marco de bloque luminoso y ya veréis cómo ilumina.
Todo esto pues hay que ir planeándolo y repartiendo el espacio pues como corresponda. ¿Vale? Porque luego vienen los problemas. Como no calcules las cosas bien antes, siempre hay un margen para ir adaptando lo que vas construyendo, y eso también está bien porque hace que trabajes con el cerebro, pero hay que calcular, ¿eh? Las cosas hay que calcularlas de antemano, si no luego es una liada. En templos así como este, pues quizás no sea tan importante. Bueno, vas ahí construyendo, vas improvisando. Vas improvisando y tal. Ha chupado a la hada. La chupó. Quita, bicho. Aquí pues igual puedes improvisar un poquitito más las cosas, un poco. Pero por ejemplo, si quieres construir un castillo, en los castillos tienes que calcular mucho todos los bloques, porque si no luego es una liada. ¡Ay, pasa para adentro, mariposa! Si no, luego es una liada. Castillos de... ¿Qué venía yo a coger aquí? Ah, bloque luminoso. Castillos de estos que construyes y haces las torres y va quedando un bloque sí, un bloque no, un bloque sí, un bloque no, y no esté bien calculado, y de repente en la torre te quedan como un bloque de menos o algo así. Uf. Cosa fea. Cosa fea, cosa mala. Uy, qué poco bloque luminoso. Dios mío. Bueno, habrá que ir a... ¡No! ¡No te vayas, señora! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Oiga! ¡Venga aquí, que usted es un bicho raro! ¡Pase para adentro! ¡Venga, hombre! ¡Quédese por ahí! Si estaba usted tan tranquila. Le he llamado bicho raro. Mira la puerta, qué bonita. Dios mío. Hola, ¿qué tal? Criatura bendita. A ver, ¿qué azulejo vamos? O sea, ¿qué bloque luminoso vamos a poner? A mí es que este cincel del bloque luminoso me gusta mucho, tío. No sé por qué. Me gusta mucho. Este, pero no sé, es como más para... ventanas o cosas así. Pero me gusta mucho este cincel. La pena es que no se fusionase y crease todo una línea con este marco marrón que tiene y ese color. Esa es la pena, tío. ¿Cuál le podríamos poner? ¿Cuál podríamos usar? Definitivamente estaba mucho mejor el chisel de la 1.12.2 que este, ¿eh? O sea, tenía muchos más modelos. Los modelos son... vale, están bonitos, están bien, pero con los otros podías hacer muchas más cosas. Este diseño es interesante. Lo usaremos para cuando hagamos las decoraciones con cuarzo por dentro. Pero es que para que pegue con la arenisca... aquí mismo, aquí puesto. No sé yo cuál poner. Estos no, porque son como muy para ventanas. Podría ser este, que tiene como un relieve. Este es como pilar. Es como si fuese un pilar. No va a quedar bien. Creo que voy a usar este. En escalera no hay, pero... ¿pero qué tiene que ver eso ahora? ¿Qué tiene que ver eso ahora? ¿Qué tiene que ver la escalera ahora? Cuéntame. ¿Qué te ha dado? ¿Una iluminación? ¡Uy! ¡Ha subido al nivel 9! ¡Qué bien, Ada! Cuéntame, ¿qué tiene que ver la escalera ahora en esto que estamos haciendo?
Vale, esto por aquí. Perfecto. Y aquí rematamos con la esfrundalla. Ahí está. No, pero esto no viene por aquí. Puta. Esto viene por aquí. Ahí está. Es el remate. Mira, ya ha quedado justísimo, ¿eh? Justísimo. ¿Eh o no, eh? ¿Eh? Ada, como me hagas perder un bloque luminoso, te crucifico. Bueno, aún tengo más. Tengo polvo luminoso ahí en la sala de loot. Que si se me acaban los bloques, pues puedo hacer más con el polvo. Ya me hizo perder uno ya. Que tomar por culo ya. Ay, pobre. Pobrecilla. No quería pegarte, Ada. No quería pegarte, lo siento. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale, subimos esto y hacemos el marco. Ahora hay que mirar a ver cómo meto la azulejada. A ver si me coincide todo bien. Esto lo vamos a quitar. Vale, y por aquí cerraríamos la torre esta. Perfecto. ¡Ada! ¡Ada! Ahí van los azulejos dentro en un relieve interno mayor, ¿eh? ¿Vale? Ahí todo esto. Mira, son 2, 4, 6, 8, 10. Sí, me van a entrar bien todos los azulejos. Y ahora que ya le he puesto el bloque luminoso, pues ya se verá iluminado. ¿Vale? Y aquí a estas por aquí debajo, a estas ventanas, pues tenemos hueco. O sea, tiene hueco de 2, ¿eh? Se le podría poner un azulejo por dentro también. Bueno, cuidado. Lo que pasa que, bueno, a mí los azulejos, pues me gusta enmarcarlos dentro de terracota de su mismo color, ya lo he dicho antes. Pero ahí se podría hacer algo también. A ver, vamos a ver. ¿Cómo era esto? Que aquí ya me perdí yo uno. ¿Qué pasa? Mi pico va demasiado mamado. Güey. Güey, de Jesús, güey. Yo que puse la terracota por dentro, ¿no? Aquí, ¿no? Eone, Ada. Ada, Eone. ¿Eh? ¿Esto queda igual que lo otro? ¿O soy el fruncio? ¿Eh? Cómo iba al otro lado, ¿eh? Se me ha esfrunzado. Mira, toda esta arenisca de por aquí, todo eso sobra. Sí, viene igual hasta el final. ¿Vale? Viene hasta ahí. Ajá. Y la terracota va por dentro. Vale. La, 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 la. Vale, ¿hasta dónde? Quitada. Esto sería la pared. Después de ti la pared.
No me faltes nunca debajo el asfalto y más abajo estaría yo. Después de ti la pared. No me faltes nunca debajo del asfalto y más abajo estaría yo. Yo. Agüey. Agüey to the nether. Soy un hada maravilloso. Qué hada tan maravilloso soy. Estamos, ¿no? Sí, claro, porque aquí ahora viene el relieve este. Así. Perfecto. ¡Oh, cómo coinciden todos los cálculos, eh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tengo mucha creatividad. ¡Creatividad! ¡Creatividad! Necesito más bloque luminoso. ¡Hada, bruja! Eres una bruja, 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 bruja. ¡Au! ¡Ah, me he hecho pupa! Ha sido como cuando te levantas de la cama por la noche a oscuras y te das un golpe en el dedo pequeño del pie. Y haces... ¡Ah! ¿Dónde está el bloque luminoso? Aquí. Haces así como... ¡Ah! ¿Me callo de que no me deje ella? ¡Ja, imagínate levantarte por la noche, darte un golpe ahí en la uña del dedo del pie pequeño y en lugar de decir ¡me cago en diez! ¡Qué dolor! ¡Ah! O pegar un grito, lo que sale de ti es ¡a me calles que no me dejaya! Oye, ¿quieres quitarte que me estás haciendo perder los bloques? Ya sabía yo, con los bloques que no me importan una mierda no se mete delante, pero los bloques que son importantes, ella ahí metida. Maldita bruja. Que llevas el engendro dentro. No te me metas delante. Luego te pego, ¿eh? Luego te pego y lloras. Las hadas es que solo aprendéis a base de hostias. La madre que me parió. A base de hostias, ¿eh? Como en los años... ¿En qué años era en los que se le pegaba a la gente? Bueno, seguro que hoy en día... Hay padres por ahí... Que educan a sus hijos a base de hostias. Seguro que todavía hay padres con esa mentalidad, ¿eh? Bueno, ¿en qué años? En los años 90, ¿qué cojones estoy diciendo? Vamos. Como si no hubiese experimentado lo que es eso. Que te eduquen a base de hostia terrible. Hace 25 años en las escuelas. Sí, en las escuelas también te daban, ¿eh? Yo me acuerdo que fui a un colegio de monjas. Y había una monja que como te portases mal o lo que fuese, te daba capones con un anillo. Y luego fui a un colegio de curas y había un cura que era, o sea, daba clases y ese como te portases mal también te daba capones. Te daban capones en la cabeza, tío, los religiosos. ¿A vosotros no os ha pasado nunca ir a un colegio de curas o de monjas y que os den un capón? Un maestro que nos lanzaba la tiza. A un pariente le daban con una regla en las manos. La letra con sangre entra, ¿no? A mí nunca me dieron en la palma de la mano con una regla. Igual sí de pequeño, ¿eh? Ahora que me lo estoy recordando, igual de pequeño, sí que nos dieron alguna vez con la regla. Una regla de estas muy largas.
Que era así como de madera, ¿no? Esa regla que era una regla larguísima de madera. Creo recordar que sí, que alguna vez igual sí me dieron. Pero no mucho, porque si no me acordaría. Si no me acordaría bastante. Si me hubiesen dado bastante, ¿sabes? Si me hubiesen dado mucho. Pero. De todos modos. Lo que a mí me ha quedado es lo de los capones. El tema de los capones. No me puedo creer cómo he hecho toda la fachada y cómo he terminado fusionándola con esta torre que estoy haciendo aquí, ¿eh? Me parece. Vamos. Me parece sublime. Vale, pues vamos a poner escaleras hasta aquí de momento. Ahora hay que poner los azulejos ahí dentro. ¡Ay! Luego si en algún momento todo esto seguimos avanzando, cuando vayamos acabando el edificio, pues habrá que hacer los interiores. Sí, yo sí que me acuerdo que alguna vez nos lanzasen los borradores o las tizas. Sí, sí. Sí que me acuerdo, sí. ¡Qué violencia gratuita! Para los alumnos. Pero claro, esto es una movida. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno puede hacer caso de lo que dice un niño? O sea, ¿hasta qué punto se le puede dar gravedad a algo que pueda decir un niño? A ver, hacer, obviamente, pues está claro que si comete algún delito o lo que sea, pues sigue siendo delito, sea un niño o no. Que puede que no se dé cuenta de ello. Pero más o menos quiero decir, ¿a qué edad le entra el sentido a alguien? Es decir, con 16 años, por ejemplo, tú eres consciente ya de que si vas donde alguien y, por ejemplo, te cagas en sus muertos, te estás exponiendo a que te dé una... ¡Ay, qué! ¡No lo vi! ¡Qué susto! Te estás exponiendo a que te dé una hostia, ¿no? ¡Ay, qué susto me ha dado el creeper! Coño, si tengo aquí terracota. ¡Joder, qué susto! ¿A qué edad? Porque esto es una movida. Joder, qué susto me ha dado el creeper, tío. Me cago en la madre que lo parió. Su puta madre. Vale. Que no sabría yo si poner aquí una escaledrans. A ver qué tal quedaría. Pues si pongo escaledrans ahí, me gusta. Pero habría que hacer un rebaje también en la parte de arriba, para que quede simétrico. ¿A los 8 años? No, hombre, a los 8 años. No, hombre. Tú imagínate estos niños tóxicos que hay por ahí. Uy, aquí pasa algo. Aquí sucede algo. ¿Por qué he puesto dos aquí? Dos, dos, dos. Ah, claro, porque he puesto... Es así, te lo he puesto mal. Imagínate, un niño tóxico de estos que hay por ahí, que están todo el día viendo internet y estas cosas, y te manda algún mensaje como, por ejemplo, a mí me ha pasado. Imagínate cuando estábamos en Spine RP y el cura descubrió... las identidades de... Hostia, pero aquí ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? El cura descubrió... ¿Dónde estoy poniendo yo los...? Ah, no, pero a ver, que no me entero. Vale, el que está mal es este. Vale, así. Cuando el cura descubrió las identidades de Horacio y Gustavo, pues hubo muchos niños que...
que me estuvieron mandando mensajes por Instagram privados y aquí en directo y todo, era un agobio constante, los niños llorando para que no, para que el cura no delatase ahora a Gustavo. Y algunos llegaron a decir cosas terribles. Cosas terribles. Entonces, es lo que yo pienso. ¿A qué edad les tienes que tener en cuenta lo que digan? O lo que dejen de decir. O sea, que para ellos tenga que ser una responsabilidad. Obviamente, tú no lo tienes que tener en cuenta nunca y ya está. Pasas de ellos y ya está, ¿no? Pero para que ellos asuman una responsabilidad, ¿a qué edad debería ser? ¿Ellos saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacen? Si, por ejemplo, a mí me viene un niño de aquellas y me dice: ojalá te mueras, como delates a Horacio y a Gustavo, ojalá te mueras. Así te mueras, hijo de puta. ¿A qué edad se supone que ellos tienen que ser conscientes de eso? Pregunto, ¿eh? Porque no tengo ni idea, ciertamente. ¿A qué edad deberíamos contarlos? A mí un niño de 12 años me dijo no hace mucho que como soy mujer no tengo que jugar videojuegos, que estoy mejor en la cocina. Hostia. Pero claro, ¿tiene que asumir responsabilidades por decir eso o lo dice porque es un niño y no se da cuenta? No se da cuenta de lo que está diciendo. Eso es lo que yo me refiero. Porque obviamente eso es una barbaridad, está claro. Pero claro, al tener 12 años, igual no tiene la... igual no tiene la misma percepción de lo que pueden llegar a significar esas palabras que una persona adulta. ¿Entiendes? Sí, claro, hay que hacerle saber que dice pendejadas, por supuesto. Sí, pero eso, por supuesto, claro que sí. Pero lo que yo quiero decir es si realmente se está dando cuenta de que está diciendo una pendejada, de que es un pendejo por decir esas cosas. O sencillamente lo dice porque hay ira dentro de su mente y está el ego ahí en su mente. Bueno, no me metas aquí, por favor, no me metas aquí nombres de streamers ni de nada. No creo yo tampoco que los streamers tengan la potestad definitiva sobre lo que un niño pueda pensar o decir. De eso que se encarguen sus padres en tal caso, ¿eh? Que estén pendientes los padres de que no estén todo el día consumiendo internet, y si están todo el día consumiendo internet, pues que estén pendientes a ver qué clase de contenido consumen. Ahora, porque un streamer pues hable o se exprese de una manera sea más o menos correcta, pues no creo yo que tenga toda la responsabilidad de que luego un niño vaya por ahí repitiendo lo que dice. En tal caso será responsabilidad de sus padres, ¿no? De estar pendientes de a ver dónde su hijo se está metiendo en internet y cómo quieren que sea educado. ¿Que los streamers tenemos responsabilidad en cuanto a eso? Yo siempre he pensado que sí. Tú estás cara al público y quítate, Ada. Estás cara al público y bueno, pues si te consume, te ve un tipo de gente que sean jóvenes, pues algunas cosas tienes que tener un poco de tacto, porque algo influyes. Que sea tu responsabilidad o no, pues obviamente pues no es tu responsabilidad. Que un niño, porque te haya escuchado decir una gilipollez, vaya luego y la repita por ahí. O sea, tampoco estás tú aquí para estar cortándote en tu manera de expresarte
porque los padres de un niño pues no se preocupen de lo que su hijo consume en internet. Hay una responsabilidad, obviamente, claro que sí, por supuesto, pero tampoco creo yo que recaiga sobre el streamer toda la movida, ¿no? Es un poco complicado eso. ¿A qué edad un niño se da cuenta de que hay cosas que no puedes decir así a la ligera? Interesante. Interesante tema. Qué interesante reflexión. ¿Cómo reflexionas? Dios mío. Obviamente en cuenta... No lo debes tener en cuenta. Si realmente tienes un pensamiento de perdón en tu mente, si quieres perdonar, si quieres perdonar y librarte del sufrimiento, pues no lo deberías tener en cuenta ni siquiera aunque te lo diga un adulto. Si quieres perdonar, y estar en paz, ni aunque te lo diga un tío adulto. Pero hay personas pues que no, personas que se lo toman muy a pecho todo. Y en este mundo, pues, queramos o no, pues las personas tienen que educarse. ¡Uy, qué bonito! ¡Joder, soy un artista! ¡Santa madre de Dios! ¡Me callo antes de que me eche! ¡Hada, quita! Que entre lo loco que me estoy poniendo yo con esto. Uno, dos. Ya. ¡Hala, vete por ahí ardiendo! Uno, dos. ¡Arde, bruja! ¡Arde en las llamas del infierno! ¡Pobrecita! Lo que escuchan lo repiten. Es inevitable. Mi hijo tiene 4 años y me descuido 3 segundos y estoy escuchando short de Iron Play. Diciendo me cago en la puta. Ah, Iron Play. Será Auron. Ya, pues eso tienes que tener tu cuidado. O sea, es tu hijo. No es el hijo de Auron, ¿sabes? Si tú no quieres que tu hijo escuche esas cosas o que no las acabe repitiendo por ahí como un loro, como si fuese algo gracioso, también los padres tienen bastante influencia en eso, ¿eh? Porque yo he visto muchos vídeos de los padres grabando a su hijo y el hijo pues de repente dice ya, hijo puta, y los padres partiéndose la caja de la risa, ¿sabes? Claro, tú luego explícale a un niño que en un momento dado tú te ríes porque el niño diga hijo puta, pero luego no. Mira la movida. ¡Uy, qué bonito! ¡Oye, qué tazo! ¡Qué exquisito! ¡Qué exquisito! Los padres piensan que son cosas que aprenden en la escuela. Se aprenden en todos los lugares. Se aprenden en todos los lugares. Pero en casa y en la escuela, que se supone que es donde mayor tiempo pasan los niños, es donde tendrían que tener un poco más de cuidado con todo esto y más interés, ¿no? Por estar pendientes. Digo yo. La escuela es una escuela. Entonces, aparte de educarte en que aprendas asignaturas, pues yo creo que los profesores tienen la responsabilidad también de educar en valores a los hijos. De hecho, hay muchos padres que eligen los colegios a los que sus hijos tienen que ir, pues por los valores que puedan inculcar en ese colegio. Hay muchos padres que a sus hijos no los llevarían a un colegio de curas o de monjas, ni de coña, vamos.
porque no comulgan con la idea de la religión. Y como no comulgan con eso, pues no los llevan. Y ya está. Porque en los colegios se educa, es una escuela. Y a la escuela se va a aprender de todo. De hecho, hay hasta asignaturas que tienen que ver con el comportamiento y la educación, ¿no? Asignatura de civismo y todo eso. Es que vivimos en una sociedad. ¿Qué pasaría si a un niño lo educas desde pequeño en el perdón, tal como lo enseña el Maestro Jesús en un curso de milagros, y en el ofrecer amor constantemente y en el aprender a ver las peticiones de amor? Podría ser eso una bomba, ¿eh? El iluminado. Pues nada, te educan desde pequeño, los niños que son como esponjas, te educan desde pequeño a perdonar y cuando llegues a los 20 años, iluminado. Iluminado te hallas a dar un mensaje vital por todo el mundo. Que se lo comerían, esto es la jungla. Sí, hombre, sí. Sí, hombre. ¿No sabes tú el beneficio que ofrece a la mente una práctica constante en un camino que te provee paz? ¿No sabes el beneficio que se deriva de ello? Lo que pasa es que empezamos aparentemente pues ya un poco tarde. En mi caso, pues bueno, tampoco ha sido tan tarde, ¿no? Con 30 años o así, pero normalmente suele ser las personas todavía más mayores cuando les empieza a entrar ese gusanillo por lo espiritual, ese querer. Suele ser ya un poco más avanzada la edad. Pero imagínate un niño que lo haga desde siempre. Dios mío. Ay, aquí me viene bien unos paneles de cristal. Pero... bueno, unos paneles de cristal, terracota quizás. No. Ay, los paneles de cristal que tengo yo ahí. A ver si se podrían poner. El caso es que no voy a tener suficientes. Mira, de estos tengo 38. A ver si se podrían poner. Si no, va a haber que poner otra cosa. No me hace mucha gracia tampoco meter ahí paneles de cristal. Pero bueno. ¡Ay! Hostia, pues sí que se puede, ¿eh? Sí que se puede. Queda encima del muro. La putada de estos cristales es que no los puedo craftear, tío. Pero espera. Había cristales que sí que se podían craftear. El cristal arcoíris. Este. Este sí es crafteable. Ah, no. Y hay algunos que también. Mira. ¿Hay alguno marrón? Mira, este, el amarillo este sí que se puede. Y el arcoíris se puede. Y el arcoíris está todo guapo, ¿eh? A ver cómo quedaría. Pues le da un toque, ¿eh? Le da un toque a la esfruncia. El amarillo podría quedar muy cool. Puta, mira cómo se ve eso, ¿eh? Iluminado. Dios mío. Dios mío. Es más común echarle la culpa a los demás que la responsabilidad como padre. No. Echarle la culpa a los demás en este mundo está a la orden del día en todo.
en todo, no solo en la educación de tus hijos. ¿Qué más da? En cualquier cosa. Quita. ¡Hala! ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué no puedo salir ahora? Llame Snorkles. La proyección de la culpa es algo constante en la mente. Oye, ¿me dejas, por favor, quitar esto que quiero hacer los cristales amarillos? Gracias. Uy. Oye, ¿me puedes dejar pasar? No he perdido ningún cristal. Sí, pero no he perdido cristal, pero he perdido aquí un bloque. Ahí está. Vamos a hacer los cristales estos. Este, el amarillo este. Panel de cristal tintado de negro y panel de cristal tintado de amarillo. Y queda negro y amarillo. Y esto tiene líneas, no son negras en sí mismas. Pero creo que podría quedar muy cool. Lo que no sé es si tengo tinte negro. Tengo amarillo. Amarillo tengo. Guarda todo esto aquí. Tengo aquí tinte amarillo, pero bueno, no lo voy a usar ese. Los paneles de cristal puedo hacer, puedo tintarlo. Tengo rosa del Wither. Tenía aquí rosa del Wither. El modo de los cristales es el Minecraft Dungeons. Tengo que tener rosa del Wither por cojones. O sea, no he farmeado mucha, pero alguna he pillado precisamente para sacar el tinte negro. Y tengo que tener sí o sí en algún lado. Aquí. Con esto puedo hacer aquí tinte negrote. Vale, tinte negro, tinte amarillo. Necesito hueso. ¿El arco iris cómo es luego? Vale, no, pero no quiero. Trae, dame más tinte de este. ¿Cómo se tintaban los cristales? No me acuerdo si era... si era un tinte en medio. Creo que sí, ¿no? Como la terracota, ¿no? ¿Cómo que 27? Ah. Estaba flipping. Estaba flipping. In the other way to the flipping. Cristales. Panel. Vale. Ah, que los tenía que haber tintado primero. ¿Cuánto te juegas? Ah, pues no. Ah, perfecto. Vale. Pues dame esto. Esto así. Vale. Y ahora me das esto. Tuki. ¡Solo 12! ¡Hostia! Terrible. Voy a tener que tintar aquí lo que no está escrito, ¿eh? Menos mal que tengo aquí unos cuantos cristales hechos. ¿De estos tengo yo alguno más? No.
Vale, pues trae para acá. Hostia, qué poco cristal da esto. Tú pide mucho. Dame, dame. Venga, dame. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Hostia, creo que he crafteado lo que no tenía que haber crafteado. Terrible. Vale, ahora me hacen falta paneles amarillos. Que la he liado ahí parda. Pues nada, trae para acá. Dame de esto panel amarillo. Guarda esto. Y guarda esto. Y dámele panel el amarillo. Venga, hazte todo paneles aquí. Venga, esto así, así. No sé qué está, me está haciendo esto. Me está metiendo toda la esfruncia. Vale. 64 más 19. Creo que con estos me llegará. Creo. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué nos llega con esto? Tinte, tinte. Crital. Crital. Tu serie de confianza. Voy a cocinar macrital. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está aquí en el horno. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 stacks por aquí. Uy. Y 1, 2. Podría meterlos a mano, pero. O sea, automáticamente. Pero no. No, porque si los meto automáticamente se va a empezar a cebar la tolva del primer horno y no me van a funcionar todos, entonces es peor. Eso ya cuando sean grandes cantidades industriales de, ¿cómo se dice?, de azulejos o algo así, pues ya sí. Oye, ¿quieres quitarte de aquí? ¡Tira para allá! Señor. Descansa, criatura bendita. No, no eran iguales los del cofre. Eran de otro color. Creo, vamos. A ver. A buen puto. Yo creo que estos le van a dar un toque, ¿no? Ay, cago en la leche. Es que va a ser complicado poner esto aquí, ¿eh? Para subir. Tengo que coger carrerilla. ¡Ay, me volví a caer! ¡Soy gilipollas! A ver, por Dios. ¿Me deja usted? Gracias. Vale. Vale. Aquí, poquito a poco. Venga. Ahí lo llevas. No, pero no te caigas. Claro, es que me escurro. Me escurro Jiménez. A ver qué tal queda esto. Uy, a mí me parece divino. Siendo la parte de abajo de la torre, porque claro, esto será una torre que llegue hasta aquí arriba. Terrible. Me parece que quedan de lujo, ¿eh? Pegan muy bien con la arenisca. Quedan muy chulos. ¿Y los coloco desde dentro? Pues igual sí. Igual sí. Lo que pasa es que para meterte para adentro. Perfecto, oye. Mira. Mira qué bonito. ¿Eh? Mira qué bonito. Endenado. Oye, ¿eh? Le dan un toque, ¿eh? Y ahora aquí arriba hago otro esquema similar a este, no igual, pero otro esquema con ventanas para que sea como una especie de sándwich, ¿verdad? Que queden ventanas por aquí y ventanas por aquí con un esquema diferente o incluso igual
para hacerle la simetría y ya estaría. Ya queda este tramo de la torre divino. ¿Qué tiene esto de pirámide? Pues la esquina esa, mira, ahí hay. Por si se lo pregunta alguien, ¿no? ¿Qué tiene esto de pirámide? Pues las esquinas, mira cómo baja la pirámide por ahí. ¡Qué maravilla! ¡Dios mío! Mira cómo me voy a dormir. Mira, 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 mira. Así es como se van los niños a la cama al día de los Reyes Magos, a toda hostia. Van volando con elitras y se tiran a la cama en picao. Uy, me quedan 47 cristales. Igual no me llega, ¿eh? Quitada. Estás haciendo una pirámide de 100%. Pues muy bien. Cuando la tengas hecha, pasa foto por Discord. Pon la foto en Discord. Uy, no me van a llegar, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Cómo está la cosa? Bueno, sí, sí me llegan, pero justos, justos. Ay, Dios mío, que lo rompo. Uf, me han llegado justitos. Lo bueno de estos cristales, que tengo este cristal, que es guapísimo. Mira lo que bonito es, y encima lo puedo craftear. Esto luego, más adelante, por el interior, podré hacer ventanas y movidas con esos cristales y hacer unas vidrieras enormes. Podríamos hacer una cúpula. Porque esto es panel o es bloque. Es panel, ¿verdad? La pena es que no haya bloque de esto, tío. Que fuese un bloque así arcoiris. Sin techo las torres y metiéndome por las ventanas. Yo soy así, de natural enrevesao. Soy enrevesao. ¡Oh, qué maravilla, eh! ¿Ves? Ahora mira, con esa torre ahí, que está quedando ya tan bonita, esta pared aquí tan recta, pues ya no queda tan mal. Ya no pega tan mal esta pared aquí. Aunque probablemente le meta alguna decoración. Ahí hay una escalera mal puesta. ¡Qué toque! ¡Hala, hala! Aunque probablemente le meta algún tipo de decoración ahí o algo. ¿Cuál era la escalera que estaba aquí mal? Ahora está bien, ¿no? Sí. Vale. Me gusta mucho cómo está quedando todo, ¿eh? Todo el proceso. Perdona. ¡Quita, coño! ¿Cómo te atreves a tirarme cosas? ¡Ay, que hay gente aquí abajo! ¡Mátalo, mátalo! ¿Qué está esto lleno de gente? ¡Uy, qué oscuro se ve! ¿Hola? ¿Hay alguien más? ¿No? ¡Ah! ¡Mira, se ve la pirámide ahí! Se ve la otra pirámide. ¡Claro, claro! Es que esto es parte de la pirámide esta. Bueno, esto puedo hacer cositas. Vale, bien, me está gustando mucho cómo está quedando. A ver, vamos a ver. Estoy pensando aquí, en esta parte interior, se me está ocurriendo que quizás, teniendo en cuenta que esto es de 2 de alto, se me está ocurriendo que quizás podría hacer algún tipo de pues como arcos así pequeños. El caso es, ¿se pueden hacer muros de terracota? No. Pero podría hacer muros con el frameth y meter la terracota. Para meterle un detallito aquí en medio a esto. ¿Sabes? Esto que quedase así.
Y así, y ahí debajo meterle mumo, el mumo fruncio. No, pero esto podría ser de otra manera incluso. Esto podría ser así. Aquí, que venga un añadido. Luego, aquí, que venga otro así. Bueno, incluso aquí lo podemos hacer así también. Así. Y aquí tendría que ser más arriba, quizás. Para poder rematar esto... No, aquí tiene que ser... Tiene que ser bloque. Vale. Para poder pegar de aquí a aquí algo. Podrían ser varas de lend, incluso. Le darían algo de iluminación al sistema. Aquí bloques. Y por aquí en la parte de arriba... Pues quizás se podría poner algo. A ver. Vale, vale. Y allí en la parte de arriba... Vamos a ver... Espíritu Santo... No quedaría muy bien si yo le meto ahí dos bloques. No llego. No llego. Si yo le meto aquí dos bloques, tenemos un problema ahí con la esfruncia. Con estas escaleras aquí. Pero esto se podría rematar así. Y esto se... Uy. Esto se podría rematar. ¿Por qué no se está rematando? ¿Me estás vacilando? Ah, no se remata porque necesita más de una. A ver qué tal queda. Podría rematarlo con el framez. Pues ciertamente, quizás me guste hasta más así, ¿eh? Quizás me guste hasta más así, porque le da... Le da esta división aquí entre los dos y se percibe más el rebaje. Y aquí, que sea bloque también. Vale. Y aquí, que sea así. Vale, me gusta. Y ahora ahí en el medio, pues meterle quizás varas de lend. ¿No? Sí, cuando termine manda foto por Discord. Manda foto, pata. Uy, pero aquí tendría que ser dos, ¿no? Es decir, para que tenga la misma hechura que la movida. ¡Ay, ay! Venga, adelante, adelante. ¡Me cae en el menejella! ¡Quita hada! ¡Hada! Fuera esto. La acabo de liar. Ahí es, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Hada! No, pero ahí he puesto dos bloques. ¿O cómo va? A ver. No, no, está igual, está igual. Lo único que falta aquí... Esto. Vale, entonces estoy pensando... Vara de len. Toda así para arriba. Flor de esta valla luminosa que vaya colgando para abajo, ilumine. No sé, la valla luminosa no la veo. O alguna otra cosa en cuestión. ¿Eh? Vara. Pues
vamos por varas. A ver. Sí, la flor ilumina, pero tapa mucho. Tapa mucho el bloque. Y no lo veo ahí. La flor me gusta más para el interior. Sí que la pondremos en diferentes sitios, pero en el interior mejor. Mira, aquí tengo mucha vara de len. ¿Eh? De todos modos, esto se craftea. ¿Cómo se craftea? Con fruta del Corul y una vara de Blade. Vara de Blade tengo 800.000. Y fruta del Corul tengo aquí para parar un tren. Lo que debería hacer también es plantar estas vergas. ¿Se podría hacer una granja automática de esto? Seguro que puedo hacer una granja automática con el Create. Una granja automática de esto, ¿eh? Porque el dedo sirve para poner... Mira, ya se ha parado. Se ha parado ya la granja. Se va a parar. Ya no tiene lava esto. Se va a parar. Tenemos que ir por lava ahora mismo. Voy a poner las varas de len y vamos por lava al Nether del Dels. Seguro que de alguna manera se podría hacer una granja de flores de estas. Si la pudimos hacer con el Extra Utilities en Kinland, que se la inventó Vectras, por cierto. Seguro que la podemos hacer aquí con el Create. Mira, ahí la vara de len. Lo único que... ¿Esto qué pasa? Que a las dos aparece ahí la esfruncia, ¿no? Pégate y sube, coño, hijo. Dios mío. A ver qué tal queda esto. Uy. ¡Qué enfoque! ¡Qué enfoque! Me gusta, pero no me gusta que se vea el pitorro ese ahí. No me gusta que se vea ese pitorro ahí. Habría que reducir ese espacio a dos. Mucho brillo. Vosotros habéis dicho que pusiese las varas de len. Ahora os jodéis y os la tragáis. Ahora os jodéis y os la tragáis. ¿Eh? ¿O no hay la vara de len? Tengo hambre. Tengo hambre, tengo sed, tengo de todo. A ver, aquí tengo un poco de tarta. Luz en el medio. No hay un bloque del medio. Oye, quítate. Uy, qué espadote, me está tapando todo lo que estamos mirando para saber cómo hacerlo. Quítate, hada. Qué pesada. Ay. En los huecos. No, los huecos no, que me tapa la terracota. Vara, muro de piedra roja. Vara, muro de piedra roja. Espera, que estoy comiendo. Podría ser... Dos varas, bloque de terracota naranja, arenisca, dos varas, bloque de terracota, arenisca, dos varas y así. Es que lo que quiero es que se vean dos varas solo aquí.
Porque si no le sale el pitorro ese de mierda. Y el pitorro ese no me gusta. Ya sé que tengo tramos de tres. Por eso te digo de hacerlo de la otra manera. Este tramo, aunque sea de dos, si yo aquí le pongo terracota, terracota, arenisca, yo aquí ahora le pongo terracota, ya queda la arenisca, terracota, arenisca, o quitar todo esto y tirar para arriba con ellas, y ya está. Voy a tomar por culo. O buscar otro elemento iluminador. Que también podría ser, ¿no? Las varas se ven bonitas. ¿Hasta qué punto pegan aquí bien las varas, aquí fuera? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto quedan bien? No es ningún server, es un mundo privado. Te gustan las varas, parecen luces de neón de Night Club. A ver, quizás para aquí fuera sean un poco escandalosas, la verdad. Quizás quedan un poco escandalosas aquí fuera. En otros sitios, con cuarzo o con algún otro material, puede que resalten más. Pero si no pongo varas, ¿qué otro material puedo poner para iluminar? Postes con el framez y algún bloque luminoso. Podría ser, sí. Podría ser. Lo que pasa es que el framez... No sé si me apetece usarlo mucho porque decían que daba lag. Es un resort 5 estrellas. Esto es terrible. Aquí va a quedar un palacio enorme, ¿eh? Va a quedar aquí un palacio, vamos. A ver, el framez laguea si pongo mucho. Si no pongo mucho, no laguea. Y no tengo puesto nada de framez aquí. Habíamos hecho las escaleras ahí con un poco y lo quité. Lo quité todo. A ver qué hay aquí en el framez. Cojones, hay antorchas del framez. ¿Pero qué es esto? Mira, estos pilares. Framez pilar. ¿Cómo se hace esto? Framez corner pilar. Framez pilar. Framez Corner Pilar, pero ¿cómo se hace esta verga? A ver. No tengo más cubos del Framez que ese. Bueno, pues hago más. Esto por aquí. Hala, dame aquí cubos de estos. Framez Corner Pilar. Y esto cuando lo pongo así, ¿ya me da el otro? Sí, vale. Pues dame para aquí muchos de estos. ¡Hostias! 88 me ha metido. ¿Cómo? Pero si había 88. Ah, vale. Me está dando ahí recetas de todo.
¿Y no se le puede meter al Framez este? ¿No se le puede meter vara de Len? ¡Hala, hala! ¡Rómpelo todo! ¡A tomar por culo toda la pirámide! Me renta, ¿eh? Pero es que me renta para ponerle terracota, ¿eh? Me renta para ponerle terracota. Nada de iluminar ni hostias. Terracota y a tomar por culo. Que le dé ahí un toquecito por dentro. Disfruten porque va a ser de las pocas veces que me vean usar el Framez, ¿eh? Míralo, sí queda divino. Ah, ¿sabes dónde puedo poner las varas? Aquí. Aquí dentro. Una vara en cada chisme, mira, aquí, así. Y que vaya el pilal. Así por aquí. ¿Eh? Endenado weather. Eutepilal. Espérate, porque si me pongo esto en esta mano. Y las estas debería ir subiéndolas. Quita, quita, hada. No me empujes, puta. La puta que la parió. Guarra. Ta coño. Vale, perfecto. ¿Y el bloque? Espera, porque por aquí abajo se me ha olvidado poner... el frundalla. Trae estas, comunica las enteras. Así. Aquí abajo se me ha olvidado poner. Ahí. Ahora que es de noche, lo vamos a apreciar todo. Ahí, así y así, ¿no? A ver qué tal queda. Esta verga. ¡Hostias! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Queda perfecto. ¡Ay! Una viuda negra. ¿Scarlett Johansson's? ¿Eres tú? ¿Scarlett Johansson's? Quita, coño. No sabes que no me puedes matar. No es que soy inmortal y encima tengo un hada que me cura. Soy el faraón amor. El faraón amor se dispone a dormir. El faraón amor está durmiendo. El faraón amor se levanta. El faraón amor os da los buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Soy el faraón amor. ¿Eh? ¿Eh o no? Pero quítate del medio, deja de chupar cámara. ¿Qué haces? Sácate de ahí, guarra. ¿Qué asco me das? Quita del medio, que quiero dormir. Quítate de ahí, Ada, que me estoy haciendo una foto. Gilipollas. Madre que la parió. Puta hada de mierda. Qué mal educada el hada. Hada mal educada. A ver, vamos a poner aquí la luz. Bien, las puse todas de la forma que no eran. Perfecto. Perfecto.
te creas que me gusta mucho la idea de andar usando el Framed para hacer la estructura de esto, Preferiría hacerlo todo lo mayor posiblemente vanilla. Pero bueno, ya que estamos, oye. A que no me llegan los pilales. ¿Sabes? Preferiría hacerlo todo más vanilla. ¡Hala! Ah, me quedan aún. Vale, ¿me llegarán? Ah, sí, me llegan. ¡Ole, ole, ole! Perfecto. Pues no tenemos que hacer más. Y ahí estamos. Me tiro para abajo. Y pico. Nah, perfecto, perfecto. Es que no se nota casi el pilar. Parece como que va una línea por el medio de arenisca. Ada, ¿qué pasa? Joder, qué susto, hija puta. Parece que va por el medio un pilar de arenisca, ¿verdad? En lugar de terracota. Perfecto, me sirve. Ahí lo llevas. Ahora vamos a irnos por... ¿Cómo se llama? Por... lava. Hay que ir por lava, gente. Que se nos esfruncia la endenado wederina. La granja de oro. Tengo que coger aquí muchos cubos. Una poción de la inífuga. Y nos vamos al netherdel. ¿Esto se habrá parado ya? No, aún sigue. Vale. Vamos a guardar el hueso este. Aquí, perfecto. Esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto tampoco. Estos palos para aquí. Esta mierda para aquí. El cristal este para aquí. ¿Esta mochila cuánto espacio tiene? No tiene suficiente espacio. La vamos a dejar momentáneamente aquí y nos llevamos esta. ¿Tengo potis inífugas? Tengo que tener, que las he cogido en las dungeons. Mira, inífuga de 8 minutos me llega de sobra. Cubos. A ver, 10 cubos aquí, no me llegan. Necesito muchos cubos de lava. Pero muchísimos. Vale, me vas a dar esto. Y haces esto, esto y esto. Pum, 16... Pum, 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 pim, pam, pum, bocadillo de atún. Vale, con estos espero que me llegue. Por lo menos para cebarla bastante. Ay, Ada, tú te quedas aquí. Tú no vienes al Nether. Ok. Bueno, te vienes conmigo dentro del chisme este. No viene al Nether porque te matas. Y seguro que te da la trauma. Seguro que te da el trauma si vienes al Nether. Y te vienen recuerdos de antaño. Ya le he subido a la mochila. Pero no quiero subirle más. En el Nether siempre hay lava. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Estoy en el Nether. No me voy a alejar mucho. Mira, tenemos aquí. Tenemos aquí un lago de lava maravilloso. Quítate esto, coño. Mejor me vengo aquí, ¿sabes? Me tiro aquí y a tomar por culo.
Au. A ver, porque igual puedo ir y volver otra vez. Si me da tiempo, sí, en 7 minutos. Yo creo que me da tiempo a llenar todos los cubos. A llenar los calderos y a volver. De este lado aún parece una pirámide. ¡Ay! A ver. Vale. Mira como la chupa, ¿eh? Vale, a ver cómo está el tanque. Vale, el tanque está bastante lleno. Aquí le podemos dar ya más velocidad. Volvemos al Nether a por más lava. En 5 minutos voy y vuelvo. Endenado Wederina. Es que no da producido lo suficiente. El chisme ese que he puesto ahí. Para la velocidad que tengo, se gasta antes. Ahí lo llevas. Pues ahí estamos. ¿Por qué hay aquí un correcaminos? Ven aquí. Tira para allá, anda. Te voy a salvar la vida. Venga, corre por ahí. Lo he salvado, ¿no? Venga, tírate por ahí, anda. Engendro. Qué buena gente soy. Le acabo de salvar la vida al correcamino. Cuidado que llegará un punto que ya no lo chupe. Ya no lo chupa. Ya está lleno el tanque. Vale. Ahí. Perfecto. Ahí tenemos el tanque lleno. ¿Eh? Los cubos llenos. Y esto pues va... ¿Cuál sería la siguiente? 96. ¿A qué velocidad la tenía antes? ¿A 96 o a 80? A 80, ¿no? Sí, esto tiene buena velocidad ahora. Pedazo de mecanismo que conseguimos hacer aquí, ¿eh? Ahí, ahí, vete dándome oro. Hostia, pues me ha sobrado lava de lujo. Para cuando se vuelva a gastar otra vez, la volvemos a cebar y ya está. Oye, tira para adentro. Estás muy pesada hoy, ¿eh? Eres como el hada. Way, do you feel and the way you move? And the way and the night forever. Vale, pues tenemos aquí bastantes cubos. Perfecto. Perfecto. Que te castigo con el mono y los pingüinos, ¿eh? Tú verás. Tú verás. ¿Y el hada? ¿Ah? Uy. Ay, me ha vuelto a dar escamas. Se le está cayendo la piel. Es leproso el dragón este. ¿Qué te pasa que se te están cayendo las pieles? Lo siento, es que es mi manera de mudar la piel. Soy medio serpiente, ¿sabes?
¿Qué tal te lleva con la cazadora de fruncios? Pues yo creo que todo va sobre ruedas. La tengo ya encandilada. Ella me quiere mucho, ¿verdad, muñeca? Oh, no sé qué me estás diciendo, ¿eh? Me tienes un poco harta, la verdad. Pero bueno, me haces compañía. Y ya lo sabía yo. Estás a punto de caer en mis redes. Te voy a invitar a comer unos jabalíes y unos bueyes. Oh, pues la verdad es que me gusta bastante la carne de buey. Por supuesto que te gusta. ¿Quieres una escama mía? No, no, qué asco. Qué asco, por Dios. Bésame, muñeca, ¿no? Quita, quita, no te quiero besar. Ay, cómo te gusta hacerte de rogar. Si no tienes a nadie más, ven aquí a darme un beso. Tenemos que reproducir la especie. Bésame. No, quita. Yo soy una señora con clase. Algún día llegará aquel que sea digno de mí. Soy una dama. Bueno, y yo soy un damo. Bueno, por lo menos vais hablando. Me das igual. Me das igual. Mira lo que te digo. A la mochila, de verdad. Otra vez castigada. Ven aquí. Castigada. Sí, 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 ven aquí. Castigada. Tomad por culo ya, hombre. Con los pingüinos y... el pájaro. Bueno, venga, te dejo a ti. Ahora por aquí fuera. Tomad por culo ya, hombre. El pajarito ya me da ambiente aquí. Endenado weather. Ay. Ay. Duerme. Damo y nabo no pegan. ¿Qué iba a hacer yo ahora aquí? Que se me ha olvidado. Vamos a contemplar un poco la obra. Nada, nada. Esta fachada está quedando de locals, ¿eh? Está quedando de locals esta fachadinia. Uf, qué hermosa. Buah, me parece que está quedando precioso. Todavía no sé cómo integrar todo esto en la pirámide, pero oye, ¿eh? Hermoso está quedando. Eso no nos lo pueden negar. Vale, entonces ahora tenemos toda estructura, toda... Uy, mira, hay allí un bichín. Tenemos aquí toda esta estructura que parece que crece en la esfruncia. Bien, aquí tenemos unos pilares. Vamos a ver qué tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spar. Como no, por supuesto, me cago en todo. Bien, no pasa nada. Tenemos aquí 10. Obviamente esa torre tiene que crecer más. Lo que yo quiero saber es cómo matizar esto. De aquí. Porque es que si sigo subiendo fachada, al final van a pasar las torres por encima de la pirámide. Es la maravilla. Pero yo aquí quiero hacer un módulo más de esta torre. Quiero hacer un módulo más. Para que lleve por lo menos ahí la escalinata. La esquina es esta, ¿verdad? No sé exactamente cómo es esto. A ver. Esta es la esquina, ¿no? Y son 1, 2, 3 y escalela. 1, 2, 3. Y sería la escalela. Lo que claro, esto queda exactamente por fuera. Y aquí tenemos este rebaje. Vale, sí, pero el pilar que sube por ahí es este, no este. Este viene por fuera. Es aquí. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Una cosa más o menos así. Y aquí... Claro, aquí es... Sí, aquí es 1, 2, 3. 3. Quítate, Ada. Quita. Venga, apártate, por favor. Apártate. ¿Cómo es esta Ada? Dios mío. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí vienen ecalelas. Ecalelas, tengo en algún lado. Ecalelas, aquí. Perfecto. Ahí lo llevas. Y aquí ahora sería igual, ¿no? Porque como ya tengo espacio. Hostia. ¿Cómo se ha puesto eso? ¡Epa! Perfecto. Y perfecto. Vale. Y aquí haría yo el otro módulo. El otro módulo. Eute módulo. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ecalela. Aquí lo mismo. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ecalela. Y aquí lo mismo. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ecalela. Y en esta. En esta también, ¿no? Pues sería 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ecalela aquí. Sí, vale. Pues este no lo he hecho del otro lado. Ah, sí, sí lo he hecho. Pues pensé que no lo había hecho. Vale. A ver cómo sería ahora. Aquí va a ser diferente porque aquí viene toda la cornisa de la escalera, entonces ahí no cambia. Lo que aquí son dos hacia los lados. Veo yo que aquí son, aparte de la del medio, dos hacia los lados. Vale. Pero no es en todas igual. Interesante. Ecalela, ecalela. Aquí supongo que será también así, ¿no? Ecalela y ecalela. Y aquí abajo. Aquí abajo es que ni está, ni existe eso. Para que siga la simetría, tiene que venir así, eso está claro. Ahí no hay vuelta de hojas. Lo único aquí. En esta cara de aquí, aquí sí que tiene que venir. ¡Quita, Ada! Aquí sí que tienen que venir dos. Tres y escalela aquí. La 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 la. Aquí un, dos, tres, escalela. Un, dos, tres, escalela. Uno, dos, tres, escalela. Tres, escalela. Un, dos, tres, escalela. ¿Y dónde es donde no viene? Aquí de este lado, ¿verdad? No, pero sí, sí tendría que venir igual. ¿Y por qué no viene? ¿Cuál es el lado que no necesita? ¿Es Fruncia? No, creo que es aquel de allí. Aquel de allí. Uno, dos, tres. Ecalela. Y un, dos, tres. Ecalela. Creo que es este. El que no lleva. No, me caí. Pues vuelvo a subir. Sí, es este.
Vale. Y ahora vendrían los muros. Los muros, dos muros, Efrudio. ¿Tengo muro? Sí. Pues vale, son dos, muro, dos, dos. Vale. Pues esto es así. Dos, muro, dos, dos muros. Muro, muro y dos. Dos, muro, dos, dos muros, muro, muro y dos. Muro, dos, uy, uy, cuidado, cuidado porque aquí, aquí es diferente. Vale, vale, aquí. Aquí es diferente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque allí solo hay uno y aquí hay dos. Lo cual hace que esto no sea asimétrico desde aquí hasta allí. Pues no me sirve. Aquí tienen que ser simétricos todos. Par con par, Efrudio. Ahí, fuera esto. Y aquí otro mumo. Ahí, ahora sí. Vale, y entonces este. Uy. Aquí son dos, ¿por qué? Porque aquí no he puesto tres. Vale. Vale, esto tiene que ser simétrico una cara con la otra. Aquí es donde no he puesto los tres. Así. Vale, ahora todas las caras son simétricas entre sí. Eso es lo importante. ¿Es usted simétrico o no es usted simétrico? ¿Cree usted que puede ser simétrico? Si lo remato con una pirámide pequeña. No sé. Ya lo he pensado. Ya lo he pensado, pero no sé si me convence. Rematar todo esto con una pirámide y que suba hacia allí. Pero no sé si me convence. Y además es algo que lo intento visualizar en la mente, pero no doy visto cómo queda. Es un poco cutre. ¡Hala! A ver si así aprendes. ¿Eh? A ver si así aprendes y te vas a tomar por culo ya. Pesada. Otra vez. Maldita hada de mierda. Away, away. Me cago en toda tu puta calavera. Away. Soy una hada. Vale, ahí está. Soy una hada. Agüey. 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 Güey. No me chingues, güey. Puta que te parió, hada. ¿Esto qué viene? ¿A esta altura? Uno y dos, sí. A esta altura viene. Okay. ¡Ala, ala! ¡Que viva la Pepa! Okay. Okay. Amaneció porque dormí.
vas? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va usted? Coño, ha llegado al level 10. Enhorabuena, Ada. Cuando llegues al level 30, te hacemos una fiesta. ¿Qué te parece? ¿Eh? Te hago una fiesta maravillosa. Dios mío, qué felices. Qué feliz. Quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. De Tutangalán. En 4 minutos te construyo yo 17 cúpulas. Vale, esto viene a rematar con escalera aquí. ¿Tengo escaleras suficientes? Pues no muchas. Angüey. Au. Por lo menos dejar esto, los pilares estos hechos hoy. A veces dice el Agüey con otro tono. Dice Agüey. Agüey. Mira, mira. Quítate del medio, que te bajo la maza en toda la cara, ¿eh? Ahí estamos. Y ahí estamos. 2 minutos. No me cierre la network, Everondo. No me cierre la network, por favor. No me cierre la network, Everondo. No me cierre, no me cierre, mi amor. No me cierre. Uy, aquí no he hecho esto. Que no me da tiempo, joder, que me cierran el server del... Que me cierran el server del... Cierre la network, Everondo. No me cierre la network, por favor. No me cierre la network. Ahí estamos. Ole. Yeah. Vale, veis, va quedando igual que lo de abajo. Y aquí pondré otros cristales para que esto haga como una especie de sándwich y quede simétrico. Y pues aquí arriba supongo yo que llegará ya el remate. No le voy a meter más altura a esa torre porque es que si le meto más altura... ¡Hostias! Acabo de ver a un paticas y entrar por allí. Terrible. 20 segundos. Ven aquí, Ada. Ven. Ada. Siéntate. ¿Cómo que...? Perfecto. No me cierre la network, Everondo. No me cierre la network, por favor. Gente de YouTube, muchas gracias por ver los vídeos. Dale a like si te ha gustado, activa la campanita, suscríbete y todas esas cosas. Espero que os hayáis entretenido, relajado, disfrutido. 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 Besos para todos en el ojo de carne. Bendiciones, mucho amor. Y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Bye, bye.